La primera vez que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. See you.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de el camino, la verdad y la vida.
pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la caída, un canto fuerte que pregonaba a gran voz: cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el Cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado. Presencia de Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto: servir a Dios bajo la mentira de Ocán.
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo de este nuevo día, esta nueva tarde, con mucho agradecimiento a nuestro Padre Celestial por habernos dado un día más de vida. Y vamos a dar gracias por habernos permitido acercarnos para leer estos gloriosos mensajes y comer así de los alimentos que nos ha proporcionado Él en este último tiempo. Vamos a dar gracias, muchas gracias, Padre Celestial, por tu fuerza, por tu amor, por tu misericordia, oh Padre amado, todo lo que vemos, todo lo que está construido en este mundo, todo lo que pisamos, todo lo que inhalamos, respiramos, es hecho por ti, oh Padre amado. Oh Señor Dios Todopoderoso, eres grande, oh Padre amado, porque tú lo creaste, todas esas cosas, oh Padre amado. Muchas gracias por habernos traído en la cena y habernos encontrado en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor. Y por eso estamos muy agradecidos, Señor. En esta tarde, Señor, queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor, que es el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre amado. Porque no solamente tú dijiste en la Biblia que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, Señor, que sale de la boca de tu Hijo. Oh, Señor Dios Todopoderoso, por eso que cuando vemos, cuando escuchan nuestros oídos, cuando ven nuestros ojos, oh Padre, toda la creación es por ti hecha, Señor. Razón que tú dijiste en Samuel 7:22, qué grande eres, Señor, omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú. Y que aparte de ti no hay Dios, oh Señor Dios Todopoderoso. También tú nos enseñaste cómo acercarnos a tu presencia, Señor. Tú dijiste que iniciemos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre Celestial. Entonces, queremos iniciar rápidamente y entrar en la presencia tuya, Señor, porque tú enviaste en este último tiempo tu Santo Espíritu, oh Padre amado. Al comienzo tú enviaste, Señor, a profetas, mensajeros, y en ello estabas obrando tú, Padre, pero en este último tiempo todo lo que tú eras te despojaste en una iglesia, Señor, y esa iglesia tiene que estar manifestándose, Señor, en ese cuerpo tuyo, Padre, que es la novia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar rápidamente con la lectura de este glorioso mensaje titulado La señal de este tiempo. Servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, del día 13 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, entonces vamos a comenzar en el párrafo 91 y nuestro profeta empieza a dar gracias para despedir con este mensaje. Nuestro Padre Celestial, hay aquellos sentados aquí, muchos, sí, cientos levantaron la mano, indicando que ellos quisieran tener esa experiencia. La razón que esa venada pudo desplegar esa maternidad, esa valentía, es debido a que ella era una madre. Su naturaleza era de ser madre. Oh Dios, haznos cristianos, cristianos por naturaleza, Señor. No simplemente fingir algo y decir, yo pertenezco a esto o aquello, sino haznos cristianos de corazón. Siembra tu palabra y tu amor en nuestros corazones, Señor, para que podamos ser y presentarle al mundo un despliegue de cristianismo y de amor piadoso, así como lo hizo esa vieja venada aquel día de maternidad. Concédelo, Padre. Yo oro por cada uno que levantó su mano, que esa experiencia venga a ellos. Quizás hay algunos aquí que no conocen otra cosa sino simplemente unirse a la iglesia. Ellos nunca han visto algo real. Pero uno mayor que Salomón está aquí, el propio Jesús, el cual es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que esta audiencia que está esperando, al observar la línea de oración esta noche, pueda ver el despliegue del amor de Dios y la verdad de Dios, que su palabra es verdad y que Él no está muerto, Él está vivo para siempre, jamás.
y que al ver esto ellos puedan rendir sus vidas completamente a ti y llegar a ser tus hijos y tener amor en sus corazones, que incluso haría que ellos fueran a la muerte sin ningún temor. Como dijo David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Como aquella madre venada saliendo de ese bosque directo a las sombras de la muerte, allí en el claro. Y David dijo, yo pasaré por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estás conmigo. Dios, eso es lo que todos queremos ser. Concédelo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 93. El Señor les bendiga. Siento mucho haberles retenido tanto. Parece que casi no puedo dejar de hablar, pero ahora vamos a orar por los enfermos. Quisiera que todos se mantuvieran en sus asientos solo por unos minutos. Yo prometí pasar la línea de oración esta noche. Quiero hacer eso. Y sé que debíamos terminar más temprano que esto, pero yo sé que estamos a punto y el conserje, yo ciertamente agradezco su amabilidad, Señor, al no apagar las luces. Que la luz de Dios alumbre en su vida si aún no está allí ahora y le lleve a la gloria algún día. Ahora, ¿dónde está Billy? ¿Qué tarjetas repartiste del 1 al 100? Muy bien, ellos obtienen rápidamente mientras tenemos prisa. Generalmente nosotros las mezclamos y cuando el muchacho reparte las tarjetas de oración, él las mezcla delante de ustedes y simplemente le da una tarjeta a usted si usted la desea. Ven, así que todas están mezcladas. Nosotros nunca sabemos desde dónde vamos a llamar. Muchos de aquí han estado antes en las reuniones. Lo hacemos así para que ese muchacho no pueda vender una tarjeta de oración, pues una vez descubrimos que una persona lo estaba haciendo, nosotros no podríamos hacer eso, ni él tampoco lo sabe. Dicen, bueno, si tú me das esta tarjeta, entraré a la línea. Él no sabe. En primer lugar, están rotas, todas revueltas, perdón, y él simplemente le da a usted una tarjeta. Y entonces él no sabe. Y yo no sé hasta qué lleguemos aquí. Normalmente yo cuento en tantos en esta fila y lo divido por tantos de esta otra fila y obtengo una respuesta de alguna manera o simplemente comienzo desde algún lado. Párrafo 95. Pero esta noche vamos a omitir eso y solo empezar desde la número 1 porque estamos atrasados. Y tarjeta de oración. Pongámonos de pie ahora uno a la vez mientras llamo su número. Si usted no puede levantarse, alguien le ayudará y le traerá hasta aquí. Ahora, ¿cuántos de aquí no tienen una tarjeta de oración y están enfermos? Simplemente oren, que Dios les bendiga. Eso está bien. Párrafo 96. Ahora, quiero la tarjeta de oración número 1. ¿Quién la tiene? Justo allí. ¿Quiere venir aquí, señora? Aquí mismo. Número 2. ¿Quién tiene la tarjeta de oración A1 número? Es la A. Número 2. 2. ¿Quién tiene? La señora aquí quiere venir por aquí, señora. Número 3, venga por aquí. 4, venga acá, señor. 5, ¿quién tiene la tarjeta de oración 5? ¿Quiere levantar su mano? La señora. 6, esto es para evitar un alboroto. Ustedes saben dónde esto es la iglesia. 6, 7, muy bien. Número 8, muy bien. Mantengan su posición. 8, 8, 9, 8. Mire, no vi la 11. Quizás es de alguien que es sordo. Quisieron mirar la tarjeta de su vecino. 11, usted tiene la 11, ¿verdad, señora? ¿Quiere levantar la mano? Veo que ella es sorda. Miren la tarjeta de ella cuando sea llamada. ¿Ven? Muy bien, 11, usted la tiene. 11, 12, tarjeta de oración 12. La señora aquí. 13, tarjeta de oración 13. ¿Es 13 la tarjeta de oración 13? ¿13? Un hermano le habla al hermano Branca. Muy bien, revise la de la señora allí. Ven, la señora del sombrero azul. La suya es la 12. Y usted tiene la 13, ¿verdad? La 13. Lo siento, 14. Muy bien, 15. Yo creo que esas son más o menos las que podemos llamar en este momento, pues vemos que las líneas se están congestionando. Párrafo 97. Ahora, los demás que no tienen una tarjeta de oración, ¿hay alguien aquí por primera vez? Veamos su mano. Bueno, estamos contentos de tenerlos esta noche. ¿Han estado antes en las reuniones? Levanten sus manos si han estado en la reunión. Muy bien. Ahora, cualquiera sabe que nosotros no reclamamos ser sanadores. Nosotros no podemos sanar a la gente. Jesús ya hizo eso. Pero si reclamamos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos,
Y si únicamente podemos saber y lo reconocemos a Él en medio nuestro, que Jesús está aquí, si Él estuviera parado aquí y ustedes pudieran verlo con sus ojos, ¿les daría esa fe? Seguro, pero fíjense, Él no hará eso. Cuando Él venga, el tiempo habrá terminado entonces. Él vendrá por nosotros entonces, pero la persona del Espíritu Santo. Miren, alguien pudiera venir aquí con marcas de clavos en las manos y espinas por toda la cara. Eso simplemente sería un personificador. Eso sería un impostor. Cualquier pudiera hacer eso. Pero aún así, si no produjera la vida de Cristo, todavía no sería Cristo. ¿Ven? No, tiene que ser la vida de Cristo ahora. Párrafo 98. Y la Biblia dice que Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Ahora, ustedes allá en la audiencia que no tienen tarjetas de oración, miren, tomemos algo y digamos ahora mientras oramos, ustedes simplemente digan, oh gran sumo sacerdote, Jesucristo, mi Señor y Salvador, si hay algún pecado en su vida, confiésenlo, sáquenlo. Y ustedes en la línea de oración hagan lo mismo, porque sepan bien que será expuesto aquí mismo. Ven, si hay algún pecado en usted que usted no quiere que sea expuesto aquí en la plataforma, sálgase de la línea. Porque, ¿cuántos saben eso? La congregación dice amén. Sí, Señor, será expuesto aquí mismo. Así que póngalo debajo de la sangre, ven, y solo diga, perdona mis pecados y ayúdame a creerte. Yo estoy enfermo, Señor, y quiero estar sano para tu gloria. Vean, Dios no sana solo por sanar. Ven, no, Él lo hace para la gloria de Dios. Y nosotros debemos confesar nuestros pecados y nuestra incredulidad. Fíjense en el padre que trajo al niño con la epilepsia, a quien los discípulos no pudieron curar. Jesús dijo, yo puedo si tú crees. Él dijo, Señor, yo creo. Ayuda a mi incredulidad. Ven, Él clamó porque estaba necesitado. Ahora, ustedes que están allá, órenlo a Dios y digan, Dios, el hermano Branham no me conoce a mí, él no me conoce, pero yo sé que tú es sí, así que permíteme tocar tu manto, permíteme tocar tu mano, pues tú eres un sumo sacerdote. Y habla a través del hermano Branham y di cómo lo hiciste con aquella mujer que tocó tu vestidura en la tierra. Porque si tú eres un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, el mismo ayer, hoy y por los siglos, él tendrá que actuar de la misma manera. ¿Cuántos piensan ustedes que creyeron aquel día cuando esa mujer lo tocó a él y fue y se sentó? ¿Piensan ustedes que eso influenció a la gente que estaba allí? Vean, es probable que sí. Bueno, eso pues, nosotros los gentiles de este día, nosotros estamos igual de agradecidos por Jesús. Nosotros deberíamos estar aún más agradecidos. Ven, amén, gloria a Dios. Párrafo 100 por último. Y esta mujercita lo tocó a él y fue, se sentó. Jesús dijo, un momento, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Pues Pedro lo reprendió y le dijo, Señor, en otras palabras, no sería sensato que tú dijeras eso, pues tú eres de gran estima entre el pueblo como profeta. Pues, ¿cómo dices tú quién me tocó con cuando todos te están tocando? Él dijo, sí, pero en otras palabras, este fue un toque distinto. Ven, ven. Yo, virtud salió de mí, fuerza. Y él miró para todos lados hasta que halló a la mujer y le dijo que ella tenía un flujo de sangre. Y ella sintió en su propio cuerpo que se había detenido, pues él le dijo, tu fe te ha salvado. Ven. Ahora, él es el mismo sumo sacerdote. Y miren, si ustedes tan solo pueden tocarlo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado La señal de este tiempo, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, del día 13 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 101 al 110. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La señal de este tiempo. Párrafo 101. Miren. Tocarme a mí no serviría de nada. Yo simplemente soy como su esposo, su hermano, su padre, ¿ven? Tocar a uno de los pastores sería igual, ¿ven? Pero tóquenlo a él. Él es el único.
Yo no los conozco a ustedes. Yo no sé nada de ustedes. Yo no podría sanarlos. Si pudiera, de seguro lo haría, pero no puedo. Yo no puedo hacer lo que él ya ha hecho. Ahora, si él estuviera parado aquí, él simplemente se daría a conocer de que él está entre ustedes. Solo piensen en ello. Ahora, todos sabemos que nos aproximamos a algo mismo, ahora mismo. Podemos sentir eso. Miren, existe un bien y un mal. Hay demasiados caminos diferentes apuntando, diciendo, bueno, este es el camino, ese. Tiene que haber un camino correcto en alguna parte. Y pensar que el mismo Dios que va a juzgarlos a ustedes en el juicio puede bajar aquí en medio de ustedes y pararse con ustedes aquí mismo. Donde quiera que hubieren dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. ¿Ven? Las obras que una vez yo hice, Él lo hará otra vez. Él lo prometió. Vosotros sois mis testigos. Jerusalén, Judea, New York City. ¿Ven? Todo el mundo. Y ustedes simplemente quédense sentados muy quietecitos y oren. Crean con todo su corazón, no duden, solo crean con todo lo que está dentro de ustedes. Crean de alma, cuerpo y espíritu, y Dios se los concederá. Ahora, inclinemos nuestros rostros por un momento. 103. Gran Creador de los cielos y la tierra, todo lo que yo he dicho, estando parado aquí esta noche, no servirá de nada. A menos que tú vengas y pruebes que es correcto. Hemos oído tanto y la gente ha oído tanto. Ahora, una sola palabra de parte tuya, Padre, lo confirmará todo y estamos esperando eso. Ahora, nosotros sabemos que tú solo hablas a través de labios humanos. Tú hiciste al hombre tu instrumento. Un día tú estabas parado. Tú dijiste, miraste la cosecha y dijiste, está madura. Dijiste, orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y tú eras el Señor de la mies. Pero tú conectaste tu programa de tal forma, tú y el hombre juntos, y tú no haces nada aparte de eso. Ahora yo oro, Dios. Y si tú simplemente me unges a mí y no unges a esta audiencia para creer, de nada servirá. Nosotros tenemos que estar juntos como una sola unidad, como hermanos y hermanas. Te ruego, Dios, que nos unjas a todos para que podamos ver nuevamente, una vez más de este lado de la eternidad, al glorioso Señor Jesús, uno mayor que Salomón estando aquí. Lo pedimos en su nombre. Amén. 104. Ahora quiero que sean lo más reverentes posible. El pianista comienza a tocar Solo creer. Ustedes saben, algún día, si yo muero, cuando me estén colocando en la sepultura, ellos estarán tocando eso. Cuando ustedes oigan que yo partí, no crean que estoy muerto. No lo estoy. Pero solo deténganse en algún lado, si lo oyen por la radio o en alguna parte, si lo leen en el periódico, solo entonen ese canto. Lo harán. Y recuerden que así es, simplemente solo creer. 105. Ahora, en la audiencia no hay una sola persona en esa línea a quien yo conozca. Si cada uno de ustedes en esa línea son desconocidos para mí, y ustedes saben que yo no sé nada acerca de ustedes. No sé lo que esté mal con ustedes. Simplemente levanten las manos y díganlo. Miren, ustedes quizás están enfermos, quizás no. Yo no sé. Pudiera tratarse de problemas financieros, problemas domésticos. Yo no sé. Pero miren, si la damita aquí desea acercarse, ven, gracias.
Así está bien. Ahora, aquí está una mujer mucho más joven que yo. Probablemente hemos nacido con años de diferencia, con millas de diferencia. Es la primera vez que nos encontramos. Ahora ella está aquí por alguna razón. Yo no sé. Ella quizás está enferma. Yo no sé cuál es su problema. Cual fuere su problema, Dios lo sabe. Y si Él lo revela, entonces no sé si es verdad o no. Ahora, si la damita dijera, hermano Branham, yo estoy muy enferma, yo mi estómago yo tengo convulsiones o alguna u otra cosa. Ella se ve como que es una persona saludable, pero uno no puede guiarse por eso siempre. Y si ella dijera eso, yo diría, bueno, la Biblia dice, pongan las manos sobre los enfermos. Esa sería la manera como el hermano Robert oraría por ella, el hermano Allen, o muchos de esos hombres. Ese es un ministerio. Entonces ellos pondrían las manos sobre ellos y dirían, Satanás, suéltala en el nombre de Jesús. Yo te reprendo, Satanás, o algo así, le dirían. Puede irse ahora, usted está sana. Ella creería eso. Vean, eso estaría bien. Pero miren, ¿qué tal si ella tiene algún pecado oculto allí en alguna parte? Ustedes pudieran vaciar un galón de aceite encima de ella, saltar y brincar y gritar, pero ese demonio se quedará allí mismo. Pecado sin confesar. Ustedes nunca lo moverán a él. No, señor. Pero ahora, si el Espíritu Santo puede bajar y decirle a ella algo que haya ocurrido, ella sabe si eso es verdad o no. Y luego decirle lo que sucederá. Si lo que ha sucedido es correcto, lo que sucederá también será correcto. ¿No es correcto eso? Miren, esa es la bondad de nuestro amoroso Señor, tratando de reunir a su novia en estos últimos días. ¿Ven ustedes? Lo que él prometió hacer. ¿Cuántos creerán en él con todo su corazón si él hiciera tal cosa? La congregación dice, amén. Dios le bendiga por su fidelidad. Miren, este es un, si desean leer, yo les pido, si ustedes me sorprenden fuera de la escritura, díganmelo. ¿Ven? Escríbanme una carta o díganle a uno de los pastores y díganme en dónde estoy errado. Yo no quiero estar errado. Yo quiero estar correcto y tiene que ser conforme a esta palabra. Ahora, tomemos solo un momentito de esta manera. Veamos San Juan 4 exactamente otra vez. Aquí está un hombre y una mujer encontrándose por primera vez, así como nuestro Señor y la mujer de Samaria. Ellos se encontraron por primera vez y Jesús habló con ella un ratito hasta que halló cuál era su problema. Su problema era de índole inmoral. Y él le dijo a ella cuál era su problema. Y rápidamente ella reconoció eso, que él tenía que ser un profeta. Ella dijo, nosotros sabemos que el Mesías vendrá y cuando Él venga, eso es lo que Él hará. Jesús le dijo, yo soy Él. ¿Ven? Ahora, si esa es la manera como Él se identificó ante la gente ayer, Él, si Él es el mismo hoy, Él tendría que identificarse a sí mismo de la misma manera. Miren. Si el Espíritu Santo le dijera eso a ella, entonces ella sabría que eso tiene que venir de algún medio espiritual. No puede venir de algo natural. Será de algún medio espiritual. Ahora, ella pudiera decir como los fariseos, es Belcebú. Entonces eso depende de ella. Si ella dice es Cristo, entonces depende de ella y de Cristo también, ¿ven? Sea lo que sea. 109. Ahora sean muy reverentes. Estoy esperando un momento por esa unción. Es por eso que estoy esperando, ¿ven? Porque tal vez no venga en lo absoluto. Si no viene, entonces inclinaremos nuestros rostros y despediremos la audiencia.
y regresaremos mañana en la noche y le pediremos si él jamás me ha fallado aún. Miren, delante de cientos de miles a la vez, él jamás ha fallado y él no fallará esta vez. Yo sé que él no hará. Sé que no. Vean, yo sencillamente sé que él no fallará. Entonces, vean, yo tengo ya en mi mente que nos hemos pasado del tiempo para cerrar. Uno no puede tener, no puede estar frustrado y a la vez el Espíritu Santo obrando a través de uno. Uno tiene que estar tranquilo. Mire, si hay algún costo adicional por esta noche, yo lo pagaré. ¿Ven? Eso es, Satanás. Tú no puedes engañarnos de esa manera. 110. Yo tomo control y mando sobre todo espíritu aquí en el nombre de Jesucristo. Ahora solo le hablaré a la damita. Ahora, si el Espíritu Santo, hermana, simplemente Jesús habló con esa mujer un momento para captar su espíritu, ¿eh? Para ver cuál era el problema. Yo creo que eso fue lo que él hizo. El padre lo envió a él allá y le era necesario pasar por Samaria. Pero cuando él llegó allá, eso era todo lo que él sabía. Él estaba allí. Ahí viene la mujer. Y él supo que ese debía ser el momento. Amén. Dios le bendiga. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a concluir ya con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Señal de Este Tiempo. Servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 13 de noviembre del año 1963. Para concluir, hermana Erika, Dios le bendiga, en los párrafos 111 al 124. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje, la señal de este tiempo, del año 63, 11, 13, párrafo 111. Ahora, el Padre me envió a mí aquí. Aquí estoy yo, en Nueva York, y aquí está usted, la primera persona en la plataforma esta noche. Yo no sé, pero él me lo revelará. Si él lo hace, le hará creer en él con todo su corazón. ¿Lo aceptará usted? Usted sabrá si es verdad o no, ¿ve? No la conozco y soy un extraño para usted. Pero su problema, lo que usted tiene, varios problemas. Pero el problema principal por el cual desea la oración está en su garganta. Usted tiene un problema en la garganta, ¿es correcto eso? Levante la mano. ¿Ustedes lo creen? La congregación dice, amén. Un momento, ahora, eso estaría bien. Usted dice, quizás usted le atinó a eso, hermano Branja. No, nunca. Yo siempre capto eso desde la audiencia. Él lo atinó a eso. 112. Ahora, un momento, hablemos a ella solamente. Usted está consciente de que algo está sucediendo, ¿ve? Ahora, si la audiencia, ¿cuántos han visto esa fotografía del ángel del Señor? Esa luz. Está en exhibición en Washington, D.C., vean, eso está suspendido junto a ella en estos momentos, ¿ven? ¿No pueden ustedes ver eso? Parece, por supuesto, la unción está aquí en estos momentos, yo puedo verla, ¿ven? Está justo sobre ella. Sí, aquí está, ella tiene, sí, su problema está en su garganta, ella ha apagado, ha estado preocupada. Bueno, ella tiene un tumor en su garganta, esa es la pura verdad. No solo eso, pero usted tiene un problema de tiroides que le está molestando. ¿Es correcto eso? Ven, muy bien. ¿Cree usted que ese es Jesucristo parado aquí, que la conoce a usted y todo al respecto? ¿Lo acepta usted a él como su sanador? La hermana dice, sí, puede irse y ser sana, en el nombre del Señor. En la línea, ¿ven ustedes? Solo vean, él conoce todas las cosas. 113. ¿Cómo está usted, señora? Mire, usted está un poco asombrada, ¿ve usted? Porque tanto pronto como subió, la dama subió, esa luz pasó por encima de ella. ¿Ve? Y ella está consciente. Ahora, mire, yo no conozco a la mujer.
Yo no sé nada acerca de ella, pero ella está parada allí. Simplemente una mujer joven, mire, y si el Espíritu Santo puede revelarme cuál es el deseo suyo de parte de Dios, usted es una cristiana, ¿ve? Y si usted no lo fuese, mire, él me lo diría, ¿ve? Pero usted es una cristiana, es decir, una cristiana verdadera. Y si él lo hiciera, si él me revelara qué es lo que usted decía de él, ¿creería usted que yo soy su profeta o siervo? Yo no debería decir eso, ¿ve? El tiempo llegará. ¿Ve? ¿Creería usted? La hermana dice, amén. Usted sabe que yo soy un extraño para usted. Mire usted, en realidad no está aquí por usted misma. Yo veo a una mujer anciana, correcto, es su mamá. La hermana dice, sí, ajá, ella no está aquí, ella está. Usted ha estado muy preocupada por ella, ella está enferma también de cáncer y usted se está preguntando acerca de la condición de ella. ¿Cree usted, damita, que eso es el Espíritu Santo haciendo eso? Amén. Mire, tome ese pañuelo que tiene en la cartera y vuelva a casa. Cuando usted vea a su madre, o envíeselo a ella y póngalo, o envíe el pañuelo a ella en conmemoración de esta oración esta noche. Y no dude en su corazón, pero crea que Jesús, la hermana le habla al hermano Branham. Sí, que la oscuridad la dejará y ella estará. Ustedes estarán bien. Pueden irse ahora y el Señor les bendiga. Dios le bendiga, mi hermana. ¿Creerá usted con todo su corazón? Mire, no dude, solo tenga fe. 114. Miren, esperen un momento, discúlpenme por un momento. Algo sucedió. Hubo alguien más que apareció aquí. ¿Quién era la señora por la cual se acaba de orar aquí? ¿En dónde está ella aquí? Oh, sí, eso fue correcto. Un momento. No, un segundo. El Espíritu Santo. Hubo alguien más que vino. Vean, hay una luz y sí, es esta señora de color sentada aquí mismo. Sí, usted estaba sentada allí orando por sanidad. Mire, usted es una extraña para mí. Yo no la conozco, pero ¿cree usted que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos? ¿Cree usted que esa alta presión sanguínea le va a dejar y que usted va a estar bien? Era por eso que usted estaba orando. ¿Ve? Créalo. ¿Qué tocó ella? Ella no me puede tocar a mí, pues ella está demasiado lejos de mí. Ella tocó al sumo sacerdote porque que puede compadecerse de nuestras debilidades. Simplemente crean. Ahora fíjense, ustedes no tienen que estar aquí arriba, estén allá, solo crean. Eso es todo lo que les pido que hagan. Simplemente crean. 115. Aquí está una dama sentada aquí atrás, mirándose acá, orando. Ella no está orando por ella misma. Ella está orando por un ser querido, porque está alguien acaba de salir de aquí que estaba orando por un ser querido, una señora por su mamá y su padre. Yo veo un mar con olas. Él no es, él es de ultramar o algo, noruego, noruego. Eso es exactamente correcto. Creo que el Señor Jesús, jovencita, y su padre será sanado. Miren, ¿qué tocó ella? Pregúntenle si ella me conoce. ¿Es eso por lo que usted estaba orando? Mueva sus manos si es correcto. Es correcto. Muy bien, recibe su petición si tan solo lo cree. ¿Qué tocó ella? ¿A 20 yardas de mí? Ella tocó al sumo sacerdote, ¿ven? No a mí. Yo no la conozco a ella, pero ella tocó al sumo sacerdote, al amoroso Señor Jesús, quien está con nosotros esta noche. Usted es una desconocida. ¿Es esta la paciente? ¿Es esta la persona? 116. Vean, yo tengo que seguir eso de la manera en que me guíe. ¿Ven? Como esa mujer, ¿ven? Él la llamó a ella. Vean, ella tocó a Dios a través de él. Bueno, esa gente allá en la audiencia, eso es lo que ellos están haciendo. Ellos están tocando a Dios. Vean, eso sencillamente, yo tengo que dirigirme en la dirección en que él está lidiando. Mire, somos desconocidos el uno al otro. Yo no la conozco a usted, nunca en mi vida la había visto. Somos desconocidos para que la gente vea que somos desconocidos, que no nos conocemos. Ahora, si el Señor Jesús me revelara algo de lo cual usted sabe que yo no sé nada, entonces eso tendría que venir a través de un poder sobrenatural. Vean, sanidad divina. Si usted desea sanidad divina, yo no sé qué es lo que usted desea, ¿ve? A veces es por alguien más y por problemas domésticos, finanzas y cosas. Pero él puede suplir todo. Si él sabe de lo que usted tiene necesidad, él puede revelármelo.
¿Ve? Y entonces, si él lo hace, entonces usted sabe que es él. Vea, usted sabe que tiene que ser él. ¿Haría eso que todos ustedes crean? La congregación dice amén. Muy bien, crean. Ahora, ella parece ser una persona agradable. ¿Ven? Mire, hablemos solo un momento. 117. Miren, se fue hacia la audiencia. Alguien, sean reverentes. ¿Ven? Es ese gran jalón de fe. Eso simplemente saca, uno lo siente, virtud. Prediqué como una hora y media y una sola visión me debilita más que predicar 10 horas. Fuerza, virtud es fuerza. Vean, ustedes están haciendo eso, no soy yo. Estas visiones no son yo, son ustedes los que lo hacen. Es la fe de ustedes en Dios que lo está haciendo, no soy yo. Yo solo estoy sentado aquí como un representante. Como estos aquí, esto es un mundo. Este alto parlante, a menos que haya una voz viva hablando en él, él no puede hablar por sí mismo, yo tampoco puedo hablar. Es él, el vivo Cristo, el viviente. Él habla y sabe quiénes son ustedes y lo que han hecho. 118. Volvamos a hablar con la dama nuevamente. Si el Señor Jesús me revela algo en su vida, que usted está, tal vez lo que usted necesita de él, porque siendo una cristiana, usted le está pidiendo algo a él, y si él me lo revela, ¿cree usted que lo recibiría? La hermana dice, sí. ¿Usted lo creería? Mire, su problema está en el estómago. Sí, correcto. ¿Es correcto eso? Sí. Y aquí está otra cosa en el examen. Ellos encontraron que usted tiene un tumor en el estómago. Sí, ¿es correcto eso? Sí. ¿Cree usted? Sí. ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? Sí, señora Wheeler, puede irse a casa ahora y crea. 119. ¿Ustedes creen con todo su corazón? La congregación dice amén. Miren, pregúntele a la señora, nunca en la vida nos habíamos visto, pero es el Espíritu Santo, él está aquí. Ahora, sean muy reverentes, díganme cuando sea la hora, ¿ven? ¿Dónde? Ahora, ¿cómo está usted, señor? Mire, somos desconocidos y usted sabe que algún día tenemos que encontrarnos con Dios, y siendo un desconocido para mí y yo para usted, si el Señor Jesús me revelara sus problemas, ¿creería usted que ese es él? Y usted sabe que yo, un hombre, no sabría eso, pero se requeriría de él para hacerlo. ¿Es correcto eso? Lamento decir esto. El muchacho tiene una sombra, ¿ven? Hay una oscuridad sobre él. Y es una cosa muy seria lo que está mal. Usted tiene cáncer, eso es correcto. Y una radiografía ha mostrado y revelado que el cáncer está en el estómago y también está en la pared del estómago. ¿Es correcto eso? Allí donde yo veo la fotografía, la radiografía, está en la pared del estómago. Ahora, eso significa que usted debe partir pronto, sino que Dios le ayude. ¿Lo aceptará usted, mi hermano? Jesús, el cáncer no es nada para Jesucristo, no más que un dolor de muela. ¿Lo cree usted? Mire, algo acaba de suceder en usted. Usted tuvo una sensación muy buena, ¿ve? Ahora, si usted sigue creyendo así, la sombra le dejó. ¿Ve? Su fe le ha salvado. Puede irse creyendo ahora y que Dios le sane. 120. Dios puede sanar artritis. ¿No cree usted eso? La paciente dice amén. Bueno, solo piense a caminar diciendo gracias, Señor Jesús. Si puedes creer, todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Es muy bien. ¿Le hizo sentirse extraño cuando yo dije artritis? Eso es lo que usted tiene. También usted casi no puede levantarse por la mañana. La entieza a usted ha terminado ahora. Si usted lo cree, regrese, vaya y créalo. Que el Señor le bendiga. Solo créalo. ¿Condición asmática? ¿Ve usted? ¿Cree usted que Dios puede sanar eso? El paciente dice amén. Recíbalo a él y vaya y Jesucristo le sane y crea con todo su corazón. ¿Quiere ir a comer su cena y disfrutarla? ¿Que termine el problema del estómago e irse y ser sano? Vaya y créalo, sí puedes creer. 121. Dios puede sanar problemas de espalda y cualquier otra cosa. ¿No cree usted eso? ¿Cree usted que él sanaría el suyo?
puede irse regocijándose diciendo, gracias, Señor. ¿Cree usted que yo soy su profeta o su siervo? ¿Cree usted que Dios puede tener problemas del corazón? Entonces vaya y créalo. Usted tiene un problema femenino, por un lado, y artritis. ¿Es correcto eso? ¿Cree usted que Él es el sanador divino? Acéptelo como su sanador. Vaya regocijándose diciendo, gracias, Señor. Usted tiene un problema femenino que le ha molestado por mucho tiempo. Usted también tiene problema del corazón. Está a punto de matarlo. Usted tiene un bombeo, un corazón que le late despacio. Crea con todo su corazón y más nunca le molestará. Vaya y créalo. 122. Condición de la sangre. ¿Cree usted que Dios puede arreglar esa sangre, quitar la anemia y sanarla? ¿Cree eso? Muy bien, vaya creyendo y esa diabetes no le molestará más. Crea con todo su corazón. ¿Cree usted que Él le ha sanado sentado allí? ¿Lo cree con todo su corazón? ¿Cree que es Dios el que le sana completamente, totalmente? Dios le bendiga. Puede irse y regocíjese. Amén. Si ese problema de espalda no volviera a molestarle más, le haría sentirse muy bien. ¿No es así? Muy bien, vaya regocijándose y diga, gracias, Señor Jesús, y crea con todo su corazón. La sangre está goteando, es diabetes. ¿Cree usted que Dios puede sanar la diabetes? Vayamos al Calvario por una transfusión de sangre y la quitará de usted. Usted tiene problemas en el pecho, ¿no es así? Yo iba a llamarle hace unos minutos usted me extraña mirando. Yo me volteé y lo miré, y usted captó mi mirada y miró hacia abajo. Una sensación muy extraña vino sobre usted, que el problema del pecho le dejó, se ha ido. Era un problema con un nervio, lo que bloqueaba su pecho. Crea. 123. ¿Qué piensa usted allá en la audiencia con esa artritis sentado allí al final de la banca? ¿Cree usted? Póngase de pie. Jesucristo la sana. Los retos a que le creen a Dios, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, ¿lo creen? La congregación dice, amén. Muy bien, si ustedes creen con todo su corazón, pongan sus manos unos sobre otros. Él no puede fallar, Él es Dios, el amoroso Señor Jesús. Su poder de resurrección, su identificación, cada uno ponga las manos unos sobre otros. 124, Padre Celestial, ya tenemos al enemigo corriendo. El enemigo está derrotado, Jesucristo vive y reina. Oh Dios, sé misericordioso y conceda la sanidad de estas personas. Satanás, tú has perdido la batalla. Jesucristo ha ganado la victoria en este auditorio esta noche. Tú estás expuesto. Tú solo eres un fanfarrón y nosotros te retamos en el amor del Calvario. Sal de esta gente en el nombre de Jesucristo. Déjalos y suéltalos. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos, hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Señal de este Tiempo, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 13 de noviembre del año 1963, que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de seguir conociendo estos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Influencia. Servicio también realizado en Nueva York el día 14 de noviembre del año 1963. Iniciamos la lectura a mucha honra de este nuevo mensaje. Párrafo 5 dice: pensé esta noche que prediqué mucho de sanidad divina y cambié el tema un poquito. No cambiarlo, sino solo alejarme de eso, porque usted no puede cambiar una palabra en la Biblia, porque eso solo coincide con las otras palabras con ella. Toda la escritura se ata junta. Es solo como perdóname si esto suena sacrílego, pero yo no lo diría de esa manera del todo. Pero esto es como un gran rompecabezas. Usted sabe, nosotros solíamos tener un viejo rompecabezas todo cortado y entonces nos sentábamos y estudiábamos cómo juntar todo eso.
Y entonces teníamos que tener algo puesto a un lado, el cuadro de lo que estábamos tratando de unir para hacer que el rompecabezas saliera correctamente. Si no lo hacía, usted nunca lo terminaba. Así es como es la escritura. Está cortado así para ser escondido de los ojos de los sabios y entendidos. Vea, ellos son como los fariseos, maestros inteligentes. Y Jesús le agradeció a Dios que había escondido eso de sus ojos y lo revelaría a los bebés que aprenderían. Párrafo 6. Ahora, si usted quiere su ejemplo, poner a un lado su patrón para ver cómo las escrituras van con eso, solo ponga a Jesús aquí y obsérvelo y colóquelo en la Biblia. Usted tiene toda la cosa completa saliendo correctamente porque eso es la revelación de Jesucristo. El Nuevo y el Antiguo Testamento, ambos, todo habla de Jesús. Vea, Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es Él. Este libro de redención, Él era la palabra, y Él es la palabra, y eso está atado para ser Él. Usted vea, así que esto es todo el libro de redención, el cual es Jesucristo, siendo exactamente juntado por Dios con las promesas de redención y sanidad y todo para el ser humano. Ve, ¿entiende esto ahora? Este libro es Jesucristo. Ponga esto junto por Dios. Ve, y Él vino como un ser humano y nos redimió. Cada promesa para usted está en Él, porque Él es el Redentor. Párrafo 7. Volteemos en esta noche en el Antiguo Testamento para obtener lo que deseamos y para tomar nuestro contexto, así como leemos en el libro del profeta Isaías, el capítulo 6. Me gustan las escrituras de Isaías. Él era un gran profeta. ¿Sabe usted que Isaías escribió toda la Biblia como un preludio a ella? Isaías comenzó en la creación y a la mitad del libro vino Juan el Bautista y al final el milenio. Así que hay 66 libros de la Biblia y 66 capítulos de Isaías. Así que eso es ciertamente una sombra de toda la Biblia. Amén. Párrafo 8. Ahora leamos el del capítulo 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, perdón. Y encima de él estaban serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se hinchó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tienes labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Quiero tomar un texto, si pudiéramos llamarlo así, sobre el tema de influencia. Influencia es una cosa grande. Se nos ha dicho de eso en la escritura que dice: nosotros somos epístolas vivientes y leídas de todos los hombres. Y nosotros como cristianos deberíamos siempre vigilar lo que hacemos y lo que decimos, que seamos perfectamente honestos a todo. Y si usted no puede ser honesto con su prójimo, ciertamente no será honesto con Dios. Así que como sirvamos a Dios es como nos servimos unos a otros. Tan honesto como yo pudiera ser con usted, esto es tan honesto como yo seré con Dios. Y esa es la misma manera con usted para mí. Debemos de ser honestos uno al otro en todos nuestros tratos. Y todos nos están mirando. Usted quizá no piense eso, pero hay ojos observándolo. Y su vida está influenciando a alguien.
Quizás sea un niñito y aquel niñito pueda crecer para ser otro Finney o Modi o quien sea. No sabemos, pero su vida está influenciando a alguien más. Párrafo 10. Y nuestra base en esta noche es un gran asentamiento sobre de esto, porque solo al leerlo en esta tarde, cuando estaba estudiando, yo estaba pensando cuán grande era Dios. Esta mañana, cuando mi hijo y yo estábamos caminando alrededor de la cuadra aquí, había tanta gente. Fuimos al Times Square porque dijeron que iban a derrumbarla. Y yo creo que con el trabajo ya comenzó. Así que estaba mirando eso y estábamos tomando algunas fotografías y la gente gritando. Y yo le dije a mi hijo, Billy, ¿a dónde van todos ellos? ¿Cuál es la prisa? Aquí están debajo de nosotros, corriendo aquí y corriendo acá arriba de nosotros. Una carrera. ¿A dónde van todos ellos con tal prisa? Párrafo 11. Y así como permanecimos allí, yo pensé esto. ¿Cómo puede Dios conocer los pensamientos de cada persona? ¿Y cómo podía eso ser con todos los billones y billones en la tierra y aún Dios conocer cada vez que usted pestañea su ojo? Él es infinito. Y si usted solo quiere saber y satisfacer eso, si eso viene a su mente, salga y mire las estrellas y pregúntense cómo Él las controla a todas ellas. Entonces usted vea qué pequeño trabajo esto sería. Cuando esas estrellas que usted puede ver cientos y 20 millones de años de espacio luz a través de un lente, usted sabe qué rápido viaja la luz. Bueno, usted podría correr una fila de nueve alrededor del estado de Nueva York y no podía partirla en millas. Y más allá de eso son solamente muchas estrellas, así como están en este lado. Así como pueden verse en el Monte Palomar y el Monte Wilson allí en California. Puede verse. Párrafo 12. Piense qué grande Él es y cómo Él sostiene la Tierra. Si esta Tierra o una de estas estrellas se moviera de su lugar a billones de millas allá lejos, eso afectaría a esta Tierra. Todo el sistema solar tiene que permanecer justamente en su lugar. Y vea, todo lo que Dios hizo así le obedece. Pero cuando Dios hizo al hombre, parece que quiere saber más que lo que Él sabe. Usted vea, es nosotros, somos los únicos que estamos fuera del lugar. Ellos permanecen en su lugar. Ellos tienen que permanecer en un lugar para coordinarse uno al otro. Por ejemplo, si la luna se moviera de su lugar, la Tierra sería llena con agua en unos cuantos momentos. Vea, la luna es más bien como un perro vigilante del mar. Amén. Pone sus términos para que no pueda pasar. Y cuando la luna se voltea a la Tierra, las olas vienen. Y si la luna no detuviera eso en el otro lado, eso cubriría la Tierra. Ve, así que la luna se detiene y voltea su espalda para ver alrededor en otro lado del mundo. Y he aquí vienen las aguas entrando rápidamente y entonces ella vuelve a voltearse. Así que es el siervo de Jehová. El mar se detiene y regresa a su lugar de nuevo porque eso ve el perfecto movimiento de Jehová. Amén, gloria a Dios. Oh, si nosotros en la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, solo pudiéramos trabajar en armonía con eso, usted vería una grande y poderosa iglesia del Dios vivo y todo en un acuerdo, lleno con el Espíritu Santo. ¿No sería eso maravilloso? Cada miembro del cuerpo funcionando, solo exactamente en su lugar, cada don en su lugar, cada don ayudándose al otro, cada miembro ayudando al otro, eso sería maravilloso. Eso es lo que nosotros queremos ver, pero es lo que veremos algún día, y si eso fuera correcto. Párrafo 14, por último. Ahora, este hombre joven, Usías, él era el rey, pero antes de que él se convirtiera en rey, él era un rey durante el reino de Isaías, el profeta, y él era un niño pastor. A él le gustaba la naturaleza.
Él fue una gran influencia sobre la vida de Isaías. Isaías era un jovencito también, solo un joven profeta. Y usted lea la historia, si usted quiere tomar Segunda de Crónicas 26, le diré cómo es que a la edad de 16 años, después de la muerte de su piadoso padre, él se convirtió y lo llevaron y lo hicieron rey sobre Israel. Él comenzó a reinar a la edad de 16 años y él había visto la influencia de sus padres. Su madre era una mujer piadosa y su padre era un hombre piadoso ante él. Y en eso puso la influencia en el niño para hacer lo que era correcto. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros este glorioso privilegio de continuar conociendo estos mensajes. Recordando, hemos iniciado la lectura en esta tarde, un nuevo mensaje titulado Influencia, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 14 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 15 al 24. Amén, amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Influencia. Párrafo 15. Le diré, yo creo hoy que nosotros tenemos una ola de delincuencia juvenil a través de la nación, pero realmente yo creo que eso comenzó en el hogar. Yo creo que los padres comenzaron a soltarlo. Y si el hijo ha sido levantado en un buen hogar piadoso a la antigua, yo no digo que eso esté por todos lados, ciertamente que no, pero eso ciertamente daría a ese niño el tipo correcto de influencia. Yo creo que muchas veces en los hogares los niños han sido criados equivocadamente, han sido sueltos en las calles. Y solo viven por sí mismos mientras la madre permanece en la cantina y el padre y todo lo demás. Ellos no tienen cuidado de este niño. Y otra cosa, ellos no aman eso y le dan los afectos para levantarlo. Es joven. Usted tiene que enseñarlo a amar y a respetar y a leer la Biblia. Pienso de Susana Wesley, creo que ella tuvo 17 niños. Yo creo que eso es correcto, pero ella dejaba 2 o más horas cada día para orar. Y allí, a la orilla de sus vestidos, los niñitos se arrodillaban y fuera de ella y a un Carlos que cambiaron el curso del mundo. Salvaron al mundo en ese día. Y ella no tenía una lavadora y una secadora así como tenemos hoy, y un lavador de trastes y todo lo demás, o una sirvienta. La cosa que ella lo hizo todo por sí misma. Pero aún ella podía tener tiempo, porque ella estaba poniendo una influencia en algunos niños que finalmente cambiaron el curso del mundo. Yo creo que eso es la madre a la antigua, el hogar a la antigua, a donde hay oración y el entendimiento de la Biblia. Yo creo que Abraham Lincoln nunca poseyó un libro en su vida hasta que él fue de edad, pero la Biblia, y creo que fue el libro de los mártires de Foch. Quizás no lo sea, pudiera haber sido otro libro. Creo que fue el progreso del peregrino para estar correcto. Fue el progreso del peregrino y la Biblia. ¿Ve usted qué tipo de carácter moldeó eso? Solo déjeme entrar en su casa y ver qué tipo de cuadros usted tiene en su pared. Déjeme ir a su hogar o a su oficina y ver qué tipo de música está tocando, ¿ve? ¿Qué es lo que usted lee? ¿Qué es lo que usted ve? Yo puedo decirle muy bien qué es lo que está dentro de usted, vea, porque eso es lo que alimenta eso.
¿ve? Y un hogar. Si nosotros hiciéramos un hogar más amoroso, los hijos no correrían. O hacer más cosas para ellos, a donde se sientan bienvenidos y confortables en casa, a donde el hogar, donde ellos no pudieran difícilmente esperar hasta que llegaran allí. Y esa es la manera que el hogar debería de ser. Y yo creo que ese es el tipo de hogar en el que Usías debió haber sido criado. Porque a causa de la influencia de sus padres piadosos, tan pronto como él se convirtió en rey, él ignoró a todas las opiniones populares y a todas las diferencias políticas. Y él solo puso en su mente una cosa: le serviré a Dios a pesar de todo. Amén. Nosotros necesitamos más políticos como esos. Él estaba determinado que iba a servir a Dios, porque esa es la manera como él fue criado. Y su padre le dio la influencia correcta de que él podría servir a Dios y vivir. Y su reino creó, yo creo que fue tan grande que eso fue lo más próximo al reino de Salomón. Yo creo que está muy cerca del reino de Salomón. ¿Cómo Dios le bendijo? Y esto fue una gran influencia sobre este joven profeta Isaías, quien estaba en el templo en aquel tiempo, o en la tierra. ¿Y cómo es que él vio que Dios bendijo a un hombre que tomó la posición correcta e hizo la cosa correcta? Tenía el motivo correcto y el objetivo correcto, y él obró correctamente. A veces usted piensa que eso no se pega, perdón, a veces usted piensa que eso no se paga, pero ciertamente que eso se paga. Tiene que pagarse. Usted no puede ir al este y al oeste a la misma vez. Usted no puede estar yendo a la derecha y a la izquierda a la misma vez. Usted pudiera pensar que usted va en el otro camino, pero no lo está haciendo. Así que si solo pone su mente y sus ojos, su motivo y su objetivo en la vida sobre la cosa correcta, usted va a venir a la cosa correcta. Usted no puede fallar, ¿ve? Esa es la única manera. No importa cuánto usted sea tentado para hacer u obrar en otro lado, quite su cabeza de eso y haga lo que es correcto. Y usted sabrá que está correcto, ¿amén? Usted se siente mejor y usted está mejor. Y eso es todo lo que hay con eso. Usted va a venir correctamente. Usted comienza a ir hacia el oeste. Usted no va a irse al norte. Usted no va a estarse yendo. Usted va a irse al oeste. Y esa es la misma manera que es en lo correcto y en lo incorrecto. 20. Isaías vio esto. Y él vio que Dios le bendijo. ¿Y cómo es que él, de todas las naciones alrededor, cómo es que su fama fue a Egipto? ¿Y cómo es que las naciones no querían guerra con él? Ellos vieron que Dios estaba con él. Así que ellos enviaron ofrendas de paz y hatos de ovejas y cosas, y se las dieron para tener paz. Y él era un buen hombre. Y yo creo que si una nación o un pueblo o una iglesia o un individuo, no importa cuánto los críticos le critiquen por hacer la cosa correcta, ellos tendrán un respeto para usted allí en su corazón. Yo encontré que eso es la verdad, ¿ve? Sea honesto y recto, la gente respetará eso. Y aún a pesar de que estén mal, aún respetarán eso, vea, porque es solo el ser humano. Nosotros todos somos seres humanos y sabemos que hay lo correcto y lo incorrecto, y debemos tomar eso. Y Usías sostenía su posición. Él tenía una gran influencia sobre el profeta Isaías, así como lo he dicho. Y entonces Usías hizo su error fatal
justamente como mucha otra gente lo hace. Cuando él llegó a sentirse seguro, sintió que él tenía toda la cosa en su mano. Él se había elevado en su espíritu. Él se elevó hasta el orgullo. Ahora, allí hay un ejemplo para todos nosotros. Usted sabe, ese ha sido el problema. Yo estoy hablándole a cristianos y ministros y quiero ser honesto acerca de estas cosas. Y allí es a donde muchos ministros aún cometen un error. Hemos oído tantas veces acerca de los ministros, los hechos que ellos hacen y las cosas, y algunos de ellos quizás haciendo cosas que no deberían de hacer. Yo creo que a veces ellos son buenos hombres, maravillosos cristianos, que han sido usados por el Señor. Y entonces finalmente ellos construyen un pequeño reino alrededor de ellos o mucha influencia, mucha gente atendiendo a sus servicios. Hasta que ellos se descuidan y comienzan a elevarse. La gente los aplaude y se levantan. Y nosotros no deberíamos realmente hacer eso. Nosotros, recuerde que todos somos, no hay gente grande entre nosotros. Nosotros somos todos justamente hijos de Dios. Vea, si Dios hizo a algunos de nosotros una cosa y otra cosa, bueno, Él me hizo a mí con un dedo y con un ojo y todo lo demás. Bueno, entonces tenemos que apreciar cada uno. Y entonces no tratar de sentirse grande, porque todos estamos conectados juntos a un Dios. Y vea, todos salimos de un árbol, ¿ve? Y ahora encontramos que muchas veces los ministros llegan a sentirse solo un poquito seguros y ellos se mantienen ladeándose. Y la primera cosa que usted sabe es que harán cosas que no hacían. Y nosotros sabemos que muchas veces hombres justos y piadosos llegan a eso, que tendrán muchos asuntos sociales y solo quieren ir a grandes fiestas. Y lo primero que usted sabe es que piden una pequeña bebida de vez en cuando y se enredan con el mundo. Y creo que eso es lo que pasa con nuestras iglesias hoy y lo que pasa con el movimiento pentecostal. Ahora, déjenme primero asentar esto claramente, ¿ve? Usted me oye decir cosas acerca de la iglesia pentecostal. Yo soy un pentecostal, ¿ve? ¿Qué si no hubiera pentecostales en Nueva York en esta noche? ¿A dónde yo predicaría este mensaje? ¿Ve? Yo aprecio a la gente pentecostal. Ellos son mis hermanos y hermanas. Pero aún cuando veo algo equivocado con mi hermano, con mi hijo o con mi esposa o lo que fuera, lo correcto es lo correcto. Un padre correcto corregirá a sus hijos. 23. Y yo creo que eso es el problema con nuestra iglesia. Nosotros tratamos de obtener mucho y ser como nosotros, ¿ve? Tratamos de actuar como alguien más. Usted vea, y comenzamos a tomar sus hábitos. Y lo primero que usted sabe, solía ser, yo no recuerdo que los pentecostales en su principio, por supuesto, ellos han estado muchos años en este último movimiento de la calle Azusa. Pero yo tomé un poquito de historia de ellos y he leído muchos libros y platicado con algunos de los antiguos. Estoy preparándome para tener una reunión con uno en Shreveport, por Luisiana. Él estará aquí. Fue uno de los primeros hombres en la calle Azusa. Y ese fue el principio de Pentecostés en este país. Eso fue hace como 50 y tantos años. Yo creo que lo prediqué en el jubileo de oro en el templo Max Pearson, en el templo Angelus en Los Ángeles, hace unos cuantos años, en el jubileo de oro de los 50 años de Pentecostés. Ahora vea, 24, pero desde entonces ha habido tantas pequeñas cosas entrando en la iglesia, porque la iglesia tiene que frotarse los hombros con el mundo cada día.
Ahora, yo no quiero regresar de nuevo a esto, a nuestras hermanas. Vea, que nuestros hermanos, muchas veces eso solía ser hace años, que eso estaba mal. Así como lo dije la otra noche, que nuestras hermanas se cortaran su cabello. Solía ser eso un asunto pentecostal, de que ellas no deberían hacer eso y esas cosas. Pero, ¿qué es eso? Ahora nosotros hemos ido a las diferentes partes de nuestro país y encontramos a nuestras hermanas pentecostales con esos cortes de cabello raros. Usted sabe, esos grandes cortes de cabello como esos. Y usted puede decirles de eso y ellas usan maquillaje, usan ropas como hombres. Y usted dice, ahora, hermano Branham, usted está echándole a las mujeres. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este mensaje titulado Influencia, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, del día 14 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 25 al 34. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje Influencia del año 63, 11-14, párrafo 25. Ahora, espere un minuto. Déjeme ir sobre los hombres. El hermano que deja que su esposa haga eso, él no tiene mucho de gobernante sobre su casa. ¿Ve? Usted no podría hacer eso. ¿Pero qué es eso? Nos hemos frotado los hombros con el resto de ellos. Algunos pequeños debiluchos que vienen de algún seminario o escuela y tienen ideas diferentes de eso. Pero solamente hay un ejemplo perfecto. Y eso es regresar directamente a la Biblia. La Biblia condena eso, vea. Y eso no está bien. 26. Y entonces, nosotros encontramos esas cosas. Antes estaba mal que la gente de santidad fuera a esos cines. Usted sabe, ahora ellos van allí todo el tiempo, ¿ve? Y entonces Satán jaló una más rápido sobre usted. Puso la televisión allí mismo en su casa y vea, la acomodó allí, pero todas esas cosas solían estar mal. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, eso viene tan y gradualmente hasta que lo primero que usted sabe es que eso lo ha agarrado. Es como una viña o una vid creciendo alrededor de usted. Ahora, si usted conserva esa vid alejada de usted y solo se mantiene envuelto alrededor de Jesús, alrededor de la palabra y permanece con eso, vea, usted crecerá rectamente. Eso lo atrapará y lo saca a usted del camino. Cristo lo jala hacia arriba. Eso lo jala hacia ambos lados. Entonces usted ve una mujer, así como la esposa del ministro, o un ministro que comienza a hacer una cierta cosa y la iglesia completa dirá, bueno, nuestro pastor lo hace y la esposa del pastor lo hace, ¿por qué no haremos esto? ¿Ve? Usted está influenciando a alguien más. Esté seguro de que usted esté influenciándolo correctamente hacia el camino correcto y hacer las cosas que son correctas. 27. Ahora, encontramos eso que cuando usted se alza allí mismo, usted está en su camino hacia abajo, vea, cuando usted se alza a sí mismo y encontramos ahora que Usías, él se había alzado porque se sentía seguro y todo alrededor de él, él tenía su nación y eso estaba bien cuidado y Dios lo había bendecido y él tenía grandes viñas y atos y ovejas y minas y todo prosperamente y todas las naciones estaban en paz con él, así que él solo se alzó hasta que pensó que podía hacer cualquier cosa que él deseara y orgulloso. Él se alzó tanto hasta que trató de tomar el lugar de un ministro. Él fue hacia el templo, tomó el incensario y fue al altar y cuando lo hizo, el sacerdote fue detrás de él y le dijo que no debía de hacer eso. Cuando él fue corregido en lugar de ser humilde como debió haberlo sido, antes de que él fuera alzado, él hubiera dicho, eso es cierto, yo no tengo derecho a hacer eso.
y él hubiera bajado el incensario y se lo hubiera pasado al sacerdote, quien era de Aarón, ordenado para hacerlo, únicamente consagrado para este servicio. 28. Yo viajo mucho con estos hombres de negocio del Evangelio completo. Muchos de ellos están sentados aquí ahora. Yo tengo que hablar en su desayuno sábado por la mañana en algún, ¿qué? En el Hotel Statler. Creo que es eso. Ellos dicen que han vencido, que han vendido ya 700 boletos para el desayuno. Así que entonces, no hace mucho yo estaba hablando con ellos y ellos estaban subiendo los hombres de negocio a la plataforma, tomando su texto y predicando el evangelio. Yo dije, eso está equivocado. Eso ciertamente está equivocado. Es lo suficientemente difícil para nosotros los predicadores mantener esto rectamente. Deje eso solo y no tome a un hombre de negocio que no es ordenado para hacer algo como eso y que introduzca pequeñas ideas y todo lo demás. Y yo dije, usted no debería hacer eso. 29. Nunca trate de tomar el lugar del otro hombre. Dios le hizo a usted hacer cierta cosa. Permanezca con eso, seguro. Usted permanezca donde usted está. No trate de personificar lo otro. Eso es lo que siempre arruina los dones que Dios envía al mundo. Encontramos con muchas personificaciones carnales y encontramos a alguien más tratando de copiar al otro. Como dicen ellos de las damas que son ministros, cuando la señora McPherson vivía, todas las mujeres usaron esas alas como ellas lo hacían, o lo que fuera. Y tenían sus Biblias de la misma manera y todo lo que ella hacía, ellas lo hacían. 30. Notamos que tenemos tantos Billy Graham hoy, pero Dios nunca hizo sino un solo Billy Graham. Eso es todo. Él. Y usted es tan importante como Billy Graham, Oral Roberts y alguno de esos hombres famosos. Usted es solo tan importante hasta que usted se sale de su lugar. Y entonces usted no es bueno para nada. Usted es un estorbo para esos hombres. Y usted es un estorbo a sí mismo y el reino de Dios. Permanezca en su posición, ¿ve? Permanezca en lo que Dios le ha dicho. Vea. Entonces usted operará correctamente. Un segundo, perdón. Así como Pablo, no es nada nuevo. Pablo enseñó lo mismo. Él dijo, si la mano le dijera al ojo, ¿por qué yo soy el ojo o el oído? Le dijera la nariz, yo no seré más un oído, porque yo no soy la nariz o algo. Usted no puede hacer eso. Vea, eso es todo. Se une y se mueve como una gran unidad. 31. Y nosotros no debemos de tratar de personificar a nadie. Solo sea lo que usted es. Vea. Y esa es la manera en que Dios le ha hecho. Usted nunca se hizo a sí mismo. Recuerde que si nosotros como ministros quisiéramos ser como Billy Graham o tomar el lugar de Billy Graham, no podemos hacerlo. Tampoco Billy Graham tomar el nuestro. Vea, cada uno tiene algo que hacer. Un pequeño individuo aquí que pudiera ser un conserje, una mujercita que pudiera ser un ama de casa, el más grande ministro sobre la faz de la tierra, hoy no puede tomar su lugar. Dios tiene un propósito en hacerle a usted lo que es. Y usted sirve a Dios en esa manera en que Él le hizo. ¿Ve? Y yo creo, si nosotros solo hiciéramos eso, las ruedas rodarían mucho más fácil. Sí, eso lo haría. Si nosotros hiciéramos eso, no alzarnos. Y nosotros encontramos que en lugar de 32... Cuando alguien le dice a alguien escrituralmente y vemos que eso es correcto, en lugar de tratar de humillarse a sí mismo y solo decir, bueno, ahora yo he estado equivocado, perdóneme, y no quise decir, yo no sabía eso, así que yo solo renunciaré de hacer eso. Bueno, entonces, en lugar de hacer eso, muchas veces hacemos como lo hizo Usía. Él se sintió como que era demasiado grande para ser reprendido. Vea, él era el rey y muchas veces yo he visto ministros de esa manera que sienten que ellos eran tan importantes para decirles lo que la palabra era, la verdad.
Bueno, los días de los milagros ya pasaron. Yo le puedo a usted mostrar a dónde Dios se ordenó los milagros. Ahora usted no puede decirme dónde él los quitó, ¿ve? Y él ordenó los dones. Usted nunca vio a dones donde, perdón, usted nunca vio a donde él los quitó. Vea, está en la escritura. Y por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuánto tiempo? A todo el mundo, hasta que cada criatura lo haya oído, que muchos lo hayan oído. Estas señales seguirán a los que creen. Vea, nosotros no podemos sustituir algo más, solo tomar lo que él dijo. Y eso trabajará bien mientras trataremos de adoptar nuestro propio camino. 33. Eso es donde Israel hizo su más terrible error, cuando la gracia les había provisto un pilar de fuego, ángel, sacrificio y los había librado, enviándoles un profeta, enviándoles un pilar de fuego para seguirles, para dirigir al profeta en el camino. Y cuando ellos vinieron a Éxodo capítulo 19, cuando ellos canjearon la gracia por la ley, ellos hicieron la cosa más terrible que podían haber hecho. ¿Ve? Ellos querían algo que pudiera hacer por sí mismo. Así somos nosotros. Nosotros tenemos nuestros jurados de doctor y usted, al no tenerlo, no puede entrar en la iglesia. Eso es todo. Así que nosotros debemos de estudiar la cosa y encontrar si es de Dios o no. 34. Ahora, encontramos que Usías se alzó y él lo iba a hacer de todas maneras. Él agarró el incensario y salió y no habría diferencia a lo que el sacerdote había dicho. Él iba a hacerlo de todas maneras. Y eso estaba en contra de la escritura. No era escritural que él hiciera eso. No es escritural para usted o para mí personificar a alguien más. Eso es cierto. Sea lo que usted es, sea uno bueno, llene su propósito para que otros puedan verla. Si usted es un ama de casa, sea una genuina, vea. Si usted es un esposo, sea un genuino esposo, vea. Si usted es un diácono, sea uno genuino, o un predicador, o lo que usted sea, pero no trate de tomar el lugar de alguien más. Y entonces cuando la palabra le llama a usted hacia abajo a esto, no, si usted se siente amonestado, entonces arrepiéntase. Eso es todo, es poner bien, ponerse bien. Esa es la única cosa para hacer. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Influencia, servicio realizado en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, el día 14 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 35 al 44. Sí, hermano, Dios le bendiga. Continuamos la lectura de estos grandiosos mensajes. Influencia, del año 63, 11, 14. Párrafo 35. Pero Usías no quería hacer eso después de que Dios lo había bendecido en la manera en que él lo había hecho. Y aún él sentía como que no quería, que no haría eso. Él pensó que él iba a proseguir a hacerlo de todas maneras, porque él sentía que estaba seguro. Pero mientras él estaba en la... Esto como que le hizo enojarse con aquellos hombres también que le estaban diciendo la palabra del Señor. Y cuando él lo hizo, él entró de todas maneras. Y encontramos que vino lepra en su cara. Y él fue un leproso hasta que murió. Y él nunca pudo entrar a la casa del Señor jamás. Él murió como un leproso. Después de que él había visto la mano de Dios. Y cómo es que Dios había sido tan bueno con él. Y había hecho las cosas que había hecho. Aún así, él murió aislado y leproso. Ahora nosotros podemos hacer eso. He visto muchas cosas, pero usted nunca piense que estamos tan seguros de que, seguros que Dios no puede poner juicio sobre nosotros. Vea, ve, párrafo 36. Recuerden, no trate de personificar a alguien más, pero solo sea lo que usted es. Si usted es hecho un pentecostal, sea un genuino. Vea, si Dios no se avergüence de eso, yo no estoy avergonzado de ser un ser humano. Yo no estoy avergonzado de ser un americano. Yo no estoy avergonzado de ser un ministro. Yo no estoy avergonzado del evangelio que yo predico.
porque yo sé de muchos de ellos que piensan que yo he perdido mi mente. Aún mi buena y vieja y justa madre, que murió hace unos cuantos años, cuando yo recién recibí el Espíritu Santo, no había ninguno en nuestra localidad que supiera algo acerca de eso. Yo era solo un jovencito predicador local bautista, como de 20 años, pero cuando recibí el Espíritu Santo, mi madre dijo, ese muchacho ha perdido su mente, ¿ve? Pero no importa lo que mi madre pensara, yo había encontrado esa perla de gran precio, aleluya. Eso pudo haber sido algo falso a ella, pero para mí era real, vea, lo era. Eso era algo genuino que yo encontré en Dios, párrafo 37, porque yo había creído al ser un niño de que esto era la palabra de Dios, y eso nunca podría cambiar. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, no serán cambiadas, nunca pasarán. Usted no puede sustituir cualquier cosa a eso. Eso es de la manera en que está escrito. Y esa es la manera en que creemos. No le agregue algo más o quite de ella. Usted sabe, en el libro de Revelación, quien le quita una palabra o le agregue a este libro, ¿qué? La maldición estaría sobre él. Así que solo permanezca justamente en la manera que es y créanla así, y Dios la honrará. Él fue golpeado a causa del lanzamiento de orgullo. Llegó a sentir que él era el único que había. Él podía hacer lo que él quisiera. Nadie más podía detenerlo. Nosotros tuvimos un hermano no hace mucho que yo me siento penado por él. Parecía como que todos lo bajaban. Ellos acusaron al hermano de ser algo equivocado. El periódico lo acusaba, pero yo pensé acerca de eso, acusar al hombre. Y yo realmente lo defendí, porque yo ciertamente no estaba de acuerdo con él, pero el que escribió el artículo y lo puso en la revista, este hombre había dicho y hecho todas estas diferentes cosas. Párrafo 39. Una noche en un servicio en Minneapolis me dijeron que el escritor de un magazine estaba allí y el artículo había salido en una revista cristiana. Así que yo era una revista cristiana. Ellos señalaron al hombre allí diciendo, es el que está sentado allí. Y él había expuesto en su artículo que este ministro había escrito algo, libro que él no escribió, yo lo sé. Una dama escribió ese libro y yo conocí a la dama. Mordacidades de ella. Y dije, bueno, ahora una cosa que yo diría. Ahora yo pudiera no estar de acuerdo con el ministro, pero creo, si el editor de esta columna nunca recibió tu guión, lo mejor decir que este hombre escribió este artículo y yo sé que él no lo hizo, entonces tengo temor de más cosas que haya dicho acerca de este ministro y que esté equivocado. Entonces dije esto, yo aún preferiría ser encontrado equivocado por tratar de hacer que alguien fuera salvo, que tratar de estorbarle a alguien que está tratando de hacer que alguien más sea salvo. Sí, yo preferiría tomar el lugar de ese hombre en cualquier tiempo que tratar de criticar o de derrumbar lo que alguien más está construyendo. Amén. Aunque yo piense que han hecho algo equivocado, así que debemos de ver que nosotros influenciemos a otros con lo que hacemos. Párrafo 40. Entonces, cuando este hombre fue golpeado con lepra, cuando él fue alzado en su orgullo, entonces esto fue una gran lección para este joven profeta. Él encontró que esta era una gran lección para él, de que Dios ordena a sus hombres al lugar. ¿Ven? El hombre no puede ordenarse a sí mismo. Dios ordena a su hombre. Dios hace que usted sea lo que es. ¿Ven? Y Dios ordena a su hombre y él no debe tratar de tomar el lugar de otro.
Eso fue una lección para Isaías, que no debía poner sus ojos sobre seres humanos como un ejemplo. Él debía poner sus ojos en Dios. Ahora, eso somos nosotros. Cualquier hombre está sujeto a errores. Amén. Él está sujeto a un error porque él es humano. Él está sujeto a las violaciones de las leyes de Dios. Y está sujeto a muchas cosas porque Satanás lo tienta. Y él solo es un ser humano. Y si Dios aún levantara sus manos, él fallaría. Eso es todo. Yo he oído a gente decir, oh, Satán, no puede, oh, Satán no puede hacer eso. Sí, usted solo deje que Dios levante su mano una vez y vigile lo que sucede. Es un, yo constantemente pido, Dios, no lo envíes, ten misericordia de mí, manténlo lejos, alejado de mí. Usted vea, yo necesito la misericordia de Dios. Amén. Y nosotros todos necesitamos eso. Amigo. Párrafo 41. Ahora, encontramos que Isaías se había recargado pesadamente sobre el buen brazo del rey. Y ahora el brazo había sido quitado de él. Y el rey estaba muerto. Y había muerto con lepra, en vergüenza. Ahora Isaías, durante este tiempo, él también había sido levantado. Bueno, entonces su hijo joven fue llevado al lugar. Y encontramos que la gente había entrado hacia una etapa horrible e inmoral. Cuando no hay un genuino líder piadoso, entonces la gente comienza a entrar a inmoralidades. Yo creo que eso es lo que sucede con nosotros hoy en nuestra reunión, perdón, en nuestra nación, en nuestras iglesias y cosas. Necesitamos líderes piadosos, alguien que ponga un ejemplo. Párrafo 42. Pero él dejó que Isaías supiera que él no podía mirar sobre el hombre. Así que Isaías un día, así como hemos pensado acerca de esto, él debió haber estado todo preocupado, sabiendo que tenía una gran responsabilidad, sabiendo que él fue al templo a orar. Ahora, eso es una buena cosa para todos nosotros hacer. Él fue a orar al templo. Y notamos cuando él estaba allí orando en el altar, de repente, él siendo un profeta entró en una visión. Y cuando lo hizo, miró hacia arriba y vio a Dios, al rey, sentado allá en lo alto, exaltado sobre su trono. Y su gloria llenó el lugar. Bien, entonces él vio a un genuino ejemplo. Él vio uno en quien él podía poner su confianza, que nunca sería golpeado con lepra, uno que nunca fallaría. En otras palabras, él estaba diciéndole a Isaías, ve, tú pusiste tu esperanza en un hombre y eso falló. Tú miraste a este hombre como un ejemplo y él falló. Ahora mírame aquí, a mí. Yo soy el Dios infalible, aleluya. Y yo creo que eso es lo que deberíamos hacer hoy. Como sus siervos deberíamos mirarle a él. Jesús es nuestro ejemplo. Y debemos mirarle a él, el autor y finalizador de nuestra fe. Párrafo 43 para terminar. Ahora encontramos que en esta visión él vio a Dios levantado en lo alto sobre un trono. Entonces él notó otra cosa. Noten, el templo a donde él estaban esos serafines celestiales. Si usted solo pudiera examinar esa palabra, yo creo que es únicamente usada como una o dos veces en la Biblia, y es, no son querubines, sino es lo próximo a los querubines, algo así como un ser angelical, y aún así no es un ángel, y es un ángel, pero es una persona especial. Eso es lo que son quemadores de sacrificio en la Biblia, y a donde el sacrificio, por supuesto, trae dentro nuestras cargas en la hace un camino para el pecador, para la santidad. Y esos serafines quemando sacrificio, el cual era requerido. Ellos fueron al... Eso era su deber. Párrafo 44, hermano. Dios les bendiga. Ah, sí, hermano. Disculpe. Párrafo 44. Y aquí estaban ellos volando a través del tiempo mientras Isaías
estaba en la visión, y el templo entero se llenó, perdón, y el templo entero se llenó de humo, y ellos estaban clamando uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, santo, santo, santo. Oh, en otras palabras, hay algo que no puede fallar. Ahí está su ejemplo, allí está el Rey al cual mirar hermoso, santo, santo, tanto al Señor Dios Todopoderoso. Y encontramos ahora que esos eran criaturas de seis alas. Y ahora vamos a estudiar la razón por qué tienen seis alas. Encontramos que ellos tenían dos sobre su rostro, dos en sus pies, y volaban con dos alas. Párrafo 45. Dios los bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Llamados hermanos y hermanas, recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Influencia, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 14 de noviembre del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 45, dice: Ahora, note, lo primero es que esas escrituras estaban ministrando en la presencia de Dios, y ese era su poder deber, era clamar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y ellos clamaban día y noche en su presencia, así como el sacrificio está allí puesto: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, quiero que note usted algo aquí, y creo, esos serafines tenían dos alas sobre sus rostros. ¿Por qué ellos las ponían sobre sus rostros? Porque ellos estaban en la presencia de Dios. Solo piense, si los santos ángeles tenían que cubrir sus rostros en su presencia, ¿qué acerca de nosotros? Al tener las alas sobre sus rostros, representaban reverencia. Pero hoy nosotros vemos que no hay reverencia. Difícilmente usted puede encontrar reverencia. Ellos no tienen respeto para Dios. Ellos se paran y cantan: Dios bendiga a América, con sus pies sobre la barra, y es terrible en la manera como ellos lo hacen. Párrafo 46. Yo fui y pedí un sándwich hoy en un lugar, y la damita, no señalándola a ella, pero yo pensaba que estaba muriéndose. Parecía como que tenía gangrena bajo sus ojos. Estaba todo azul alrededor de ella. Y ella corrió hacia arriba con solo unas cuantas ropas puestas y dijo: ¿Qué va a ordenar? Yo le dije: ¿Me traería un sándwich y un vaso de leche? Ella dijo: Borbón, bebida alcohólica, o algo así. Y yo le dije: No, señora, usted malentendió. Yo dije: leche. Y ella dijo: Oh, ¿no quiere usted algo para beber? Le dije: Quiero leche. Y ella dijo: Bueno, todos ustedes no quieren. En la noche servimos tal y tal cosa. Yo le dije: Yo soy un ministro. Ella dijo: Bueno, nuestros sacerdotes católicos entran aquí y beben. Y yo dije: Yo no soy un sacerdote católico, dama. Yo quiero un vaso de leche. Y pareció como que eso estremeció a la mujer. Ella no sabía qué era eso. ¿Ve? Párrafo 47. Y el mundo ha entrado a tal lugar. Ahora, si un sacerdote entra y bebe, la congregación tiene derecho de beber. Ahí está su ejemplo. Vea. Oh, bien, qué corrupción estamos bebiendo. Necesitamos una limpieza de casa todo el camino desde el púlpito al... Sí, señor, nosotros ciertamente que lo necesitamos. ¿Cómo está la corrupción del mundo? Y estos no tienen reverencia ni respeto. La gente hoy no respeta a Dios, no tienen reverencia. Ellos toman su nombre en vano y dicen chistes sucios. Y aún ministros hacen eso. Usted oye un chiste y yo creo que estaría todo bien, pero yo creo que los ministros deberían ser ejemplos de la que es justo y santo. Y esa es la razón que yo pienso que quizá nosotros no llegamos más lejos que lo que tenemos. No lo hemos hecho. No viene esto con la sinceridad que deberíamos de tener en ello. Cuando usted está comportándose así y yendo hacia adelante, usted pierde ese pequeño grano de sinceridad. Usted sabe, hay algo acerca de ello. 48. Usted debe recordar que Dios está observándole cada hora. Él lo ve cuando usted está dormido. Yo creo que es la razón que la gente hace esas cosas, y es porque ellos no están conscientes de su presencia.
Pero aún así, Él está allí a pesar de que usted lo crea o no. Él ve cada mirada que usted hace y cada movimiento que usted hace. Él conoce todo eso, pero nosotros deberíamos de darnos cuenta de eso. Nosotros solíamos cantar un corito cuando primero vine entre los pentecostales. Ellos cantaban, por todo el camino para la verdadera alma habitada, hay un ojo vigilándole. Cada paso que tomas, este gran ojo está despierto. Hay un ojo vigilándote. ¿Usted recuerda el canto? Amén. Ahora eso es verdad. Párrafo 49. La omnipresencia de Dios sobre lo que usted está haciendo y aún sus pensamientos. Una vez mientras yo estaba en una visión, estaba hablando a un ser parado junto a mí y él dijo, allá atrás, tus pensamientos son más fuertes en los cielos que tu voz en la tierra. Él sabe lo que usted está pensando. Usted puede decir que hacer esto y aquello y eso, pero vea allí abajo en su corazón si piensa diferente. Usted está haciendo algo equivocado. Usted debería hacer solo lo que usted es en el corazón. La boca debería de hablar lo que está en el corazón. Ve. Así que encontramos que la gente no se da cuenta de la presencia de Dios. Usted sabe, deberían ser como David, el hombre que era de acuerdo al corazón, al propio corazón de Dios. Él dijo, el Señor siempre está delante de mí. A donde fuera, él recordaba que Dios siempre estaba ante él. Él está en mi diestra y no seré movido, porque Dios está en su diestra. Párrafo 50. Reverencia. Nosotros deberíamos honrarnos unos a otros. Respetarnos uno al otro como hermano, como hermana, y amarnos uno al otro con amor que no muere. Usted dice, bueno, yo solo no puedo. Bueno, usted solo permanezca aquí un poquito más, entonces a usted le gustaría a la gente también. Usted amará a esos quienes no le aman. Eso es realmente una buena señal de cristianismo, cuando desde el fondo de su corazón ama a esos quienes no le aman. Amar a lo que no es amado. Jesús dijo, si ustedes solo hacen favores para aquellos que le hacen favores a ustedes, bueno, los publicanos hacen lo mismo. Pero vea, usted debe ser amoroso, ser amable con aquellos que no son amables con usted. Haga bien a aquellos que le hacen mal a usted. Siempre recuerde eso, mantenga eso ante usted, de que Dios lo está observando. Recuerde, Dios fue bueno con usted, cuando usted fue malo con él. Mientras ustedes eran aún pecadores, Cristo murió por ustedes. 51. Ahora encontramos que esas alas sobre sus rostros eran porque ellos estaban en la presencia de Dios, reverentes. Y si un serafín santo tenía que esconder su rostro detrás de una cobertura especial, él, el que no conocía pecado, que nunca pecó, pero aún en la presencia de Dios santo, tenía que esconder su rostro santo en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que un hipócrita hará en aquel día? ¿Qué es lo que va a hacer el caído en aquel día? ¿Qué es lo que el impío va a hacer en aquel día cuando usted venga? Y usted va a tener que encararlo a él. Hay solo una cosa. Usted dice, pero él nunca hizo alas para cubrir mi rostro. Pero él regó la sangre de su propio hijo para que usted pudiera cubrir su rostro con eso. Eso es cierto. Esa es la única cobertura que él tiene para la raza humana. Es la sangre de Jesucristo. Párrafo 52. Ahora, secundariamente, ellos tenían pies cubiertos con alas bajo sus pies. Ahora, eso representó una, hay una palabra que hemos perdido hoy, como para mucha gente, humildad en su presencia, humillándonos a nosotros mismos en su presencia. Yo he visto al Espíritu Santo entrar hacia el cuarto y obrar y hacer exactamente las cosas que la Biblia dice que Él haría, discernir y ver la gente levantarse y caminar hacia afuera. He visto gente sentarse y hablar y reírse y hacer burla de eso mientras eso estaba aconteciendo. Párrafo 53. Yo recuerdo una noche, un ministro trajo a 28 de su congregación y estaba sentado allí. Esto fue en Jonesboro, Arkansas. Y ellos tenían un muchacho epiléptico. Él estaba teniendo epilepsia. Y eso es un diablo. Eso es lo que es, un diablo.
Ellos no, los doctores no saben lo que eso es un diablo. Y ellos pusieron, tenían una prenda con un trapo envuelto alrededor de eso. Cuando él tenía esos ataques, ellos lo ponían en la boca del muchacho porque él podría mascar su lengua. Y ellos trajeron al muchacho y él estaba teniendo este espasmo allí en la plataforma. Por supuesto, cuando ellos se ponían un poquito excitados, entran a uno de ellos. Así que mientras nosotros estábamos tratando de orar por el muchacho, yo dije, ¿inclinarán todas sus cabezas en reverencia? Y yo oré por él y el espíritu no dejaba al muchacho. Y yo miré alrededor y vi un grupito sentado en un lugar. Dije, ¿inclinarán su cabeza? Dije, ustedes deben obedecer. Y yo dije, esa fue la comisión. Si haces que la gente te crea y eres sincero mientras oras. Y yo dije, ¿inclinarán sus cabezas? Un hombre solo se rió de mí. Para por 54, para turno. Así que yo me volteé alrededor, pero esto no dejaba al muchacho. Y ahora esto eran cientos de gentes. 5 veces más de lo que están sentados aquí esta noche. Sí, muchos más. Ellos dijeron que había como 20.000 gentes allí, así que allí estaba eso, ellos estaban todos. Y dije, yo no haría eso, señor. Él pertenecía a una iglesia denominacional que se reían de la sanidad divina, que no creían en ella. Así que yo miré alrededor y ese pequeño muchacho, su garganta salida y su madre tratando de gritar, ella estaba gritando así. Y el muchacho tratando de respirar y prosiguiendo, perdón. Yo dije, Padre Celestial, no dejes que este muchacho inocente tenga que sufrir por ese grupo culpable. Yo dije, esa fue tu palabra, y yo he sido honesto y se los he dicho. Y muchos epilépticos han sido sanados aquí en la reunión. Yo dije, no dejes que este muchacho inocente tenga que sufrir. La madre y el padre lo han traído aquí. Yo oro por misericordia. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje, Influencia, servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 14 de noviembre del año 1963, hermana Reina, por favor, en los párrafos 55 al 64. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Influencia, párrafo 55. Entonces yo volteé y dije, en el nombre del Señor Jesús, por fe, por mi comisión dada a mí por el Dios Todopoderoso, este diablo no puede tener este muchacho. Tú estás en libertad. Si el desobediente será desobediente, entonces tú estás en libertad para ir a ellos, pero sal fuera de ese muchacho. Y yo vi 28 personas con su pastor caer en epilepsia, allí mismo, alrededor, alrededor y alrededor en el piso como eso. Y todo lo que yo sé es que aún tienen eso. Vea, ahora, vea usted, no debe ser irreverente. Ustedes deben ser a sí mismos humildes. ¿Cuánta gente de ustedes han estado en los servicios y han visto cosas similares suceder en mis servicios? Bueno, vea, sí, señor. Una vez ellos trajeron a un hombre para que me hipnotizara. Yo creo que muchos de ustedes recuerdan eso. Y ellos lo llevaron a los campamentos del ejército y tomaron esos soldados y los hipnotizaron. Los hicieron ladrar como un perro y ellos iban a tener alguna diversión conmigo. Así que yo estaba en un auditorio y trajeron a este hombre. Yo sentí en la línea de oración que había un espíritu malo en algún lado. Usted puede siempre detectarlos. Y esas dudas, y ellos piensan que no. Eso era, usted puede sentirlo, eso es diferente. Así que entonces yo podía decir a dónde estaba eso, pero yo no podía ver justamente dónde estaba el hombre. Después de un rato, yo encontré eso y vi lo que era. Yo observé esa oscuridad colgando sobre él. Y yo no quería decir eso. Pero eso solo se volteó alrededor de él
y dijo: Hijo del diablo, vea, ¿por qué es que el diablo puso en tu mente hacer eso? ¿Por qué ha hecho eso? Algo estaba diciéndomelo en mí. Ellos te sacarán de aquí cargando. Y él aún está paralizado. ¿Ve? Carta tras carta diciendo, vengan a él. Yo dije, lo único que yo es que se arrepienta. Vea, yo nunca hice eso. Eso fue su irreverencia ante Dios. ¿Ve? Ahora no haga usted eso. Nosotros estamos. A veces nosotros venimos a la gente que piensa que esa santidad hacia Dios es solo un tipo de burla o algún tipo de un montón de gente quien no conoce, algún tipo de culto o un clan o algo así. Pero déjenme asegurarle, hermano, pudiera haber un montón de falsedad. Yo no digo que no la hay. Yo no puedo decir eso. Yo solo soy un hombre. Yo no voy a juzgar. Yo solo predico. Pero hay un genuino Espíritu Santo, un genuino poder apostólico del Espíritu Santo. Y en países extranjeros y con doctores brujos y cosas levantándose para retar esos diablos. Oh, si no, nosotros solo, yo podría parar mi tema aquí para ir a decirle acerca de esas cosas. ¿Y qué? Nunca he visto al Espíritu Santo fallar al hacer eso. Él lo hará a cada ocasión. Note ahora, ellos tenían alas sobre sus pies para humildad. A nosotros no nos gusta inclinarnos. Queremos pensar que somos alguien. Yo recuerdo que aquí no hace mucho yo estaba en un museo y ellos tenían los análisis de un hombre que pesaba 150 libras y lo que su cuerpo valía en química. Yo creo que eso era 84 centavos. Un hombre pesando 150 libras y de la química de su cuerpo, él tenía algún calcio y suficiente cosa posible para rociar el nido de una gallina y lo demás. Eso es todo lo que él tenía en él, pesando 184 libras. Y quiero decir 84 centavos. Pesando 150 libras. Allí estaban dos jóvenes parados mirando a esto y yo estaba parado allí detrás de ellos. Y uno de ellos dijo, bueno, Juan, nosotros no valemos mucho después de todo. Oh, sí. Y dijo, yo creo que no. Y yo dije, bueno, muchachos, eso es verdad. Vean, ustedes no valen mucho en lo químico. Pero ustedes tienen un alma dentro de ustedes. Vean, eso vale 1 millón de mundos. ¿Ve? Eso es cierto, ¿ve? Pero aún nosotros queremos cuidar. Entramos en el orgullo en estos 84 centavos y envolvemos eso en un abrigo de mink de $500 y levantamos nuestras narices en el aire y pensamos que estamos haciendo algo. Yo no quiero decir esto para bromear. Esto no es para bromear. Esto es solo diciéndole a usted lo que somos. Vea, nosotros no tenemos la humildad. Nosotros no la queremos y la gente no quiere. Usted a veces ve a una gente realmente vestida en la iglesia. Ellos entrarán y si usted no está vestido bien, ellos lo ven a usted y hablan. Usted sabe. Y eso hace la... Ellos no deberían de hacer eso y profesar cristianismo. Yo creo que es solo una profesión y no una posesión. Porque yo creo que una experiencia real a la antigua con Dios hará que un abrigo caro ponga sus brazos alrededor de un par de overoles y diga, hermano, yo realmente creo eso. Eso es verdad. Un vestido caro con uno corriente dirá, hermana, sí señor, porque no es la ropa, no es la persona, es Cristo, es lo que está adentro y nosotros deberíamos de humillarnos a sí mismo. 60. Ahora encontramos que esos serafines cubrían sus pies.
Moisés, cuando él estaba en la presencia de Dios, obsérvenlo junto a ese pilar de fuego que estaba allá atrás en esa zarza ardiendo. El Señor le habló. Y cualquiera sabe que ese pilar de fuego era Cristo. Él era el ángel del pacto. Moisés dejó Egipto estimando el reproche de Cristo más grande que los tesoros que estaban en Egipto. Así que ese era el ángel del pacto. Y cuando él apareció en esa zarza, bueno, enfrente de Moisés, y la voz dijo: quita tus zapatos, tus pies, vea, quita tus zapatos, porque el terreno que pisas es santo. Moisés se humilló a sí mismo al quitarse sus zapatos. 61. Ese mismo pilar de fuego apareció a Pablo en el camino a Damasco un día. Recuerde, Jesús, cuando él estuvo en la tierra, ellos dicen que un día, él dijo que había un, en San Juan 6, ellos estaban bebiendo de la fuente y regocijándose. Y él dijo: yo soy el agua que viene de esa roca. Yo soy el pan de vida que salió del cielo. Vea, ¿cómo eso? Ellos no podían creer. Bueno, aquí sabemos que tienes un diablo y que estás fuera de sí. Eso significa loco, porque ni aún tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Él dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Sí, yo soy. 62. Ahora nosotros vemos que Jesús dijo: yo vine de Dios y voy a Dios. Cuando este pilar de fuego fue hecho carne, Dios viniendo de la paternidad del oficio del Hijo, y cuando él vino hacia este atributo, los tres atributos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando Dios se manifestó en carne, él dijo: yo vine de Dios y yo voy a Dios. Y él ascendió a lo alto. Y Saulo de Tarso, al ir en su camino a Damasco, fue golpeado por una luz. Y cuando él lo hizo, él miró hacia arriba. Y ese judío nunca hubiera llamado a cualquier cosa Señor, si eso no hubiera sido ese pilar de fuego. Él vio esa luz allí y él dijo: Señor, ¿quién eres? Él dijo: yo soy Jesús. Vea, el pilar de fuego de nuevo. 63. Mire a Saulo, humillado a sí mismo en el polvo. Vea, en la presencia de Dios, humillado, golpeado en sus pies, postrado sobre su espalda quizá, mirando hacia arriba. Y ese pilar de fuego moviéndose alrededor allí, él vio y supo, como un maestro bajo Gamaliel, el gran maestro de ese día. Él sabía que Dios había guiado a su pueblo en una forma de un pilar de fuego. Y ese pilar de fuego había sido hecho carne y moró entre ellos. Y había sido crucificado por sus pecados. Y yo vine de Dios y regreso a Dios. Y aquí estaba él aún en el nombre del Señor Jesús. 64. Y entonces encontramos en eso que más tarde, justamente antes de eso, Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas, todos los profetas hablaron de él viniendo. Juan dijo: este es él. Él lo introdujo al mundo. Y Juan, parado allí en el agua, cuando estaba bautizando y estaba diciendo: vendrá un tiempo cuando el sacrificio diario será quitado del templo y un hombre será el sacrificio. Y Juan estaba seguro de que él iba a ver al Mesías. Amén. Vea, cuando Juan fue llamado, su padre era un sacerdote. Pero usualmente un muchacho en esos días, y hacer esto aún en el oriente, la ocupación de su padre, e indudablemente él hubiera sido un sacerdote. Pero Juan nunca fue a la escuela, porque Juan nació de la matriz de su madre, lleno del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Influencia.
Este mensaje fue predicado en Nueva York, Estados Unidos, el día 14 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 65 al 74. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Influencia, párrafo 65. Cuando Elizabeth había concebido y el bebé estaba muerto en su matriz, cuando María fue visitada por el ángel Gabriel y le dijo que su prima Elizabeth, quien estaba ya pasada de parir, también concebiría. Y María la fue a encontrar y ella se había escondido a sí misma y estaba preocupada porque el bebé no se había movido aún de 6 meses. Y eso es subnormal. Y así que ella vio a María viniendo, ella corrió hacia afuera y la encontró y la abrazó. Y ella dice que comenzó a hablar. Y ella dijo, yo sé que ibas a ser madre. Ella dijo, sí, yo también voy a ser madre. Oh, creo que tú y José están casados. No, no, no estamos aún casados. ¿Y vas a ser madre? Sí, el Espíritu Santo hizo solo sombra sobre de mí. Y dijo que esa cosa santa que nacería de mí sería el Hijo de Dios. Y yo llamaría su nombre Jesús. Y justamente tan pronto como la palabra Jesús fue hablada la primera vez por un labio humano, un bebé que nunca había tenido vida en él aún, recibió vida en la matriz de su madre y comenzó a brincar de gozo. Y si el nombre de Jesucristo traerá vida a un bebé muerto, ¿qué debería eso hacer a una iglesia nacida de nuevo que reclama estar llena con el Espíritu Santo? ¿Ve? 66. Ahora, ¿qué tipo de muchacho debería ser este? Iba a anunciar al Mesías venidero como Malaquías 3. Dijo que él lo haría. He aquí yo envío mi mensajero delante de mí, de mi faz. Ahora, si él hubiera ido al seminario, algunos de esos ministros aquí hubieran dicho, ahora Juan, tú estás aquí para anunciar al Mesías. Bueno, tú sabes que el tío José aquí, o el padre fulano, alguno de ellos, tú sabes, tiene todas las cualidades de ser el Mesías. Ese es Juan. Eso él hubiera sido influenciado por el hombre. Él fue al desierto y permaneció con Dios. Ese es el mejor seminario del que yo sé, porque su trabajo era tan importante para que algún hombre lo estuviera diciendo y sacándole a un gran asunto social. Vea, él tenía un trabajo. Él fue cortado afuera para algo. Y Juan sabía que cuando viniera predicando que el Mesías entonces estaría sobre la tierra. 67. Justamente tan seguro como esos hombres sabios sabían, cuando ellos vieron desde Babilonia y vieron esas tres estrellas en la línea, esa era la señal de que el Mesías ya estaba en la tierra. Esa es la razón que ellos estaban clamando. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Y la iglesia ni aún tenía la respuesta. Ellos no la tenían hoy. La Biblia es la que la tenía. La palabra de Dios es la que lo tiene. Eso es cierto. Encontramos en todo que Juan tenía que anunciar el Mesías y él únicamente conocería el Mesías por una señal. Así es como conoció al Mesías. Esa es la única manera que Dios siempre se hace conocido a sí mismo, por una señal escritural, y él vigiló. Él permaneció allí. Él dijo, ellos dijeron, ¿eres tú el Mesías? Él dijo, no, yo ni aún soy digno de tocar sus zapatos. Él dijo, pero aquí hay uno que está entre ustedes. 68. Oh, bueno, no pienses que estoy excitado. Yo sé dónde estoy. No, pero eso hace sentirse bien cuando yo llego a pensar acerca de eso. Vea, hay uno entre ustedes. Y yo digo eso en esta noche. Hay uno entre ustedes, el gran Espíritu Santo, prometido que sería derramado en los últimos días. Yo veo su señal constantemente y yo sé que él es el Mesías, porque él aún obra la señal del Mesías. Y él estaba entre ellos. Él dijo, hay uno entre ustedes. Yo no soy digno de tocar su zapato, de desatar su zapato. Él es el que les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y un día caminando, saliendo de sus medios, vino un hombre ordinario, salió. Juan miró hacia arriba y dijo, he aquí, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando él lo hizo, él vio. Él dijo, yo lo conocía
Yo lo conocía porque había una señal siguiéndole y vigilé aquí y allí estaban dos de los más grandes hombres sobre la tierra, parado cara a cara. Juan 69. Yo recuerdo al doctor Roy Davis, al que me ordenó en la iglesia bautista misionera. Él dijo, tú sabes lo que sucedió allí, Billy. Dijo, lo que sucedió cuando Juan dijo, yo tengo necesidad de ser bautizado de ti. ¿Por qué tú vienes a mí? Observe la humildad de Juan. Él dijo, yo tengo necesidad de ser bautizado de ti. ¿Por qué tú vienes a mí? Allí estaba el Mesías y su profeta, los principios fundamentales de la Biblia, parado allí, mirándose uno al otro, Juan en humildad diciendo, yo tengo necesidad de ser bautizado de ti. ¿Por qué vienes a mí? Jesús dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y entonces Juan le dejó. Yo recuerdo al doctor Davis. Él pudiera estar sentado aquí presente, doctor Davis. No es para echarle en cara esto, pero yo, él dijo. Juan primero Jesús bautizó a Juan porque Juan no había sido bautizado. Y entonces dijo, entonces Juan bautizó a Jesús. Eso nunca me pareció correcto a mí. Así que un día, mientras el Espíritu Santo estaba cerca en una visión, yo vi lo que fue. Allí estaban Juan y Jesús parados cara a cara al profeta quien vino la palabra, y la palabra había venido al profeta. Amén. Y él dijo, deja ahora eso estaba correcto. Dijo, porque así nos conviene cumplir toda justicia. El profeta sabía que él era el cordero y que el profeta debía ser lavado antes de que fuera presentado. Amén. Así que él lo hizo. ¿Ve usted? ¿Ve eso? El profeta siendo la palabra y eso tenía que venir a él. Una hermana habla en lenguas, un hermano interpreta. Amén. 70. Juan, el profeta. La palabra viene a su profeta y la palabra viene exactamente al profeta. Es conveniente. It is becoming. Eso dice convenir. De behaving, convertir, corresponder, incumbir, importar, ser necesario, ser útil. Lo que significa nos conviene cumplir toda justicia. O como yo podría dejar el texto ahora por un minuto, cómo es que eso está conveniendo. Que nosotros cumplamos toda justicia. La hora está aquí. Nosotros debemos cumplir toda justicia. Nosotros sabemos qué hacer. Vea, deberíamos de hacer eso. Eso es cierto. Creer con todo corazón. 71. Note. Entonces encontramos que Juan se humilló a sí mismo en la presencia de Dios. La cosa de eso es que la gente, hermano y hermana y amigo, debe estar consciente de su pequeñez, ¿ve? No sea consciente de qué grande es usted, sea consciente de qué pequeño usted es. Usted es pequeño. Todos somos de esa manera. Dios puede hacer algo sin nosotros, pero nosotros no podemos hacerlo sin Él. ¿Ve? ¿Ve? Nosotros no podemos hacer sin Él, porque Él puede hacerlo sin nosotros. 72. Dios solo está tratando de encontrar una persona que pueda tomar en sus manos. Él siempre trató de hacer eso. Note todo hacia bajo la Biblia cuando él encontró un Isaías, cuando él encontró un Jeremías. Entonces él encontró a Sansón un día, pero Sansón le dio su fuerza a Dios, pero él le dio a su Dalila. Vea, él. Usted tiene que darle su todo a Dios, su reverencia, su respeto, su todo que usted tiene. Solo ser nada, solo ser cuán pequeño usted es y qué es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es realmente humildad. Esa es la manera como son esos serafines y en su presencia. Usted vea con sus rostros en reverencia cubiertos, sus pies en humildad. 73. Ahora, tercero, ellos podían volar. Ellos tenían dos alas y eso los puso en acción. Dios está mostrando a su profeta aquí qué tipo de siervo él había preparado, reverente, humilde y en acción. Eso, vea, y eso es un genuino siervo de Dios, aquellos quienes pueden mirar sobre de él. Él estaba mirando sobre Usías, que se había levantado y cayó por orgullo, pero un siervo, su siervo ante él, es reverente, humilde y en acción, su siervo. Esa es la manera que ellos deberían de ser vestidos en reverencia, humildad y constantemente en los negocios de su padre. Sí, señor, reverente, humilde, en acción.
74, justamente como la pequeña mujer de la que hablamos la otra noche, la del pozo. Ahora ella era una pequeña simiente predestinada, puesta allí en su corazón, pero tan pronto como esa luz alumbró sobre de eso y ella vio que ese era el Mesías, a ella no le tomó mucho para entrar en acción. Ella aún olvidó el cántaro que tenía en su mano. Eso es cuán rápidamente ella fue hacia la acción. Ella tenía que decirle a la gente, ella tenía que decirle a alguien más, porque estaba segura que había encontrado el Mesías. Y ella fue hacia la ciudad y rápidamente fue hacia la acción diciéndole a la gente. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje Influencia. Servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 14 de noviembre del año 1963. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 75 al 84. Sí, hermano. Yo le tengo párrafo 75. Continuamos con la lectura de este grandioso mensaje. Influencia del año 63, 11, 14, párrafo 75. Fue Pedro cuando él había pescado toda la noche y estaba sentado en la orilla de esa mañana, cuando Jesús le pidió prestado su bote y lo había empujado un poquito fuera de la orilla y estaba predicándole a la gente. Y entonces le dijo a Simón: tira al alta mar y echad vuestras redes para pescar. Bueno, Simón dijo, yo soy un pescador, sé cuando la luna y las señales están correctas, sé cuando los peces corren. Yo nací en este lago aquí, yo he pescado toda la noche y ni aún he cogido un pez sencillo del río. Yo no tengo nada, dijo, no hay pez allí, pero en tu palabra, allí está. Yo echaré la red. Oh, usted pudiera, párrafo 76, no podemos calcular esas cosas. Dios ya pasó de calcular. Usted tiene que creerlo. Vean, Dios es conocido no por el conocimiento, no por la educación. Él es conocido por la fe y solamente la fe en tu palabra. Párrafo 77. Esos enfermos que necesitan ayuda de Dios, si usted dice, yo he pasado a través de cada línea de oración, yo he hecho todo, pero en tu palabra voy a dejar caer la red. Estoy bien viniendo ahora mismo y voy a recibirlo. Yo creo que estoy en su presencia. Y reconocer eso con humildad, sinceridad y reverencia. Deje caer la red. Tome un sostén de eso. Dios así lo dijo y eso así lo hace. Párrafo 78. Y vemos que tan pronto como él, siendo un pescador y sabiendo que iba a atrapar una buena carga de pescado, él era un pobre hombre, pero rápidamente entró en una acción cuando Jesús dijo, desde ahora pescarás hombres. Y eso no le llevó mucho tiempo. Él se humilló a sí mismo, cayó ante Cristo y dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Digo, yo no puedo permanecer en tu presencia. Isaías hizo lo mismo. Él dijo, yo soy un hombre de labios inmundos y moro entre gente pecadora. Oh, ¿en qué condición estaba? Pedro dijo lo mismo y se humilló. Cayó sobre su rostro y le pidió al Señor que se apartara de él. Él dijo, no temas, Pedro, desde ahora pescarás hombre. Y él entró en acción rápidamente. Párrafo 79. Una vez había un hombre ciego que Jesús sanó. Eso no tomó mucho tiempo para entrar en acción. Él entró en acción regando su fama por doquier. Alguien dijo, bueno, ¿quién te sanó? El sacerdote lo hizo. Él le dijo, ¿quién lo había sanado? Primero le pidieron al padre y a la madre, y la madre dijo, bueno, ellos tenían miedo porque si alguien confesaba a Jesús, lo sacaban de la sinagoga y ellos lo pusieron sobre su pobre hijo. Ellos dijeron, él es de edad, pregúntele. Y él dijo, uno, Jesús de Nazaret, él me sanó. Él dijo, bueno, denle a Dios la alabanza. Dijeron
Nosotros no sabemos nada acerca de este Jesús de Nazaret. Él es un pecador. No le den a él la alabanza, désela toda a Dios. Y ahora nosotros no sabemos de dónde viene él. Paga 80. Bueno, este ciego tenía una pregunta muy buena para ellos. Y él les dijo, es una cosa extraña de que ustedes, siendo los líderes espirituales hoy, y este hombre abrió mis ojos ciegos, yo nací ciego, y aún ustedes no saben de dónde viene él. Vean, eso es una cosa muy extraña. Podía yo decir la misma cosa a mí, y el mismo Dios que prometió venir sobre su iglesia en el último día, y ellos no tienen la respuesta. El que recibe es el que tiene la respuesta. Dijo, si él es un pecador o no, yo no puedo decir eso. Pero sé una cosa, que una vez estuve ciego y ahora veo, aleluya. Una vez fui un pecador, yo soy salvo por la gracia de Dios, amén. Yo sé que algo me sucedió, hay algo que sucedió. Y usted puede llamarlo santo rodador o lo que usted quiera llamar, pero eso me salvó hace 30 y tantos años atrás. Y eso mejora todo el tiempo, amén. Así que yo disfruto eso. Alguien dijo, usted se ha vuelto loco. Yo dije, bueno, entonces déjeme solo. Yo estoy mejor así que cuando estaba de la otra manera. Así que solo déjeme permanecer así como estoy. Me siento mejor así y haciéndolo mejor. Yo puedo hacer más. Sí, señor. Amén. Él entra en acción rápidamente. Sí, señor. Regó su fama por doquier. Párrafo 81. Y la gente de Pentecostés también. Pronto como ellos vieron que Dios mantenía su promesa, Jesús dijo, he aquí yo envío la promesa, la escritura, la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero esperen, eso es esperar en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Ahora la primera línea de oración, la primera vez que pasa, pero solo permanezcan hasta que eso suceda, vean, hasta. No un día, 2 días o 10 días, 10 años. Solo hasta que eso suceda. Permanezca hasta. Y cuando ellos fueron llenos con el Espíritu Santo, ellos entraron en acción rápidamente. Salieron a las calles gritando y danzando y actuando como borrachos, hablando en otras lenguas y qué escándalo. Ellos estaban en acción rápidamente. Tan pronto como se humillaron a sí mismos, entraron y cerraron la puerta, esperaron en la palabra de Dios. Párrafo 82. Oh, ¿qué hemos visto, amigos? Yo sé que eso está haciendo tarde, y no quiero mantenerlos más tiempo, pero miren, lo que hemos visto en los últimos cuantos años debería de poner a cada uno de nosotros en acción. Debería de ponernos en acción. ¿Qué? Primero hacernos reverentes, humildes, y en acción, y amor encendido en nuestros corazones, tratando de ser lo mejor, y viendo a un mundo perdido, y viendo las señales que Dios, aún bajó por lo más que yo sé, lo último que la iglesia va a recibir antes que el fuego caiga del cielo, el mismo pilar de fuego que estuvo allá atrás en el desierto, el mismo que golpeó a San Pablo allá abajo, es el mismo que aún tiene su fotografía tomada, aquí mismo haciendo las mismas cosas que hizo allá, el mismo Mesías. Si usted pone la vida de una vid de calabazas hacia una vid de sandía, eso traerá calabazas. Si usted pone la vid de una vid de una uva a un árbol de peras, eso traerá uvas porque es la vid que estaba en ella. Párrafo 83. Y esto es lo que vemos y sabemos. Millares alrededor del mundo lo saben. La ciencia lo ha testificado por todos lados. Las fotografías son tomadas. Está aquí ahora mismo. Eso es verdad. Tan verdadero. Está aquí ahora mismo. Y si eso no lleva el mismo tipo de vida que hizo cuando estuvo en la persona de Jesucristo, si eso no hace la misma cosa en su iglesia, entonces está equivocado. Pero eso trae la misma vida. Tiene que ser el mismo pilar de fuego que dirigió a Israel. Está dirigiéndonos a la tierra prometida. En la casa de mi padre muchas mansiones hay.
la promesa de que Él nos daría y nos dirigiría allí, y lo vemos plenamente vindicado. La palabra de Dios hecha manifiesta. El paralítico camina, el sordo oye, el ciego ve, los muertos son levantados, los pensamientos del corazón no pueden esconderse, son llamados fuera. Las mismas obras que Él hizo, ¿qué es eso? ¿Algún hombre? Es el Mesías, Dios, el Espíritu Santo, el mismo. Eso debía poner, párrafo 84, para terminar, la Iglesia Pentecostal, en lugar de criticarlo, eso debería estar en acción por todos lados, con humildad y amor, tratando de mostrarlo al perdido y a la gente moribunda. Nosotros deberíamos respetarlo, deberíamos amarlo, humillarlo, ser a sí mismo reverentes y estar en acción con esos serafines como esos serafines estaban, con reverencia y humildad. Vindicado claramente prometió a nosotros en los últimos días, y aquí está eso, lo vemos. Jesús así lo dijo, dijo que eso sucedería aquí, está justo antes de que se sea quemado. Es esa señal de su venida, prueba de que la venida está justamente a la mano ahora. Eso podría venir en cualquier tiempo. Yo no veo nada que estorbe el rapto de la iglesia ahora mismo. Bueno, el marcamiento, la marca de la bestia está en el otro lado. Recuerden, vean la apostasía. Eso viene entonces como la iglesia. Ahora espere. Quizás yo dije algo que es mi forma de verlo. Vea y vigile. Párrafo 85, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Tenemos un tiempito, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Influencia, servicio realizado en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, del día 14 de noviembre del año 1963. Párrafo 85 para continuar, dice, palabra por palabra, eso está cumplido, eso debería ponernos en acción, eso es correcto. Nosotros deberíamos estar consiguiendo cada alma perdida al reino de Dios, así como podamos, porque uno de estos días usted va a traerlas y eso no le hará ningún bien. La puerta estará cerrada. No habrá más. Ellos pueden obrar mentalmente y excitarse y gritar y brincar para arriba y para abajo y reclamar esto. Pero usted sabe, cuando la Virgen durmiente vino a comprar aceite, nunca lo obtuvo. ¿Y ha visto usted un tiempo en toda la historia de esos días de que haya habido un tiempo en que los presbiterianos, luteranos y todos los demás estén tratando de venir al mensaje pentecostal? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Mientras ellas vinieron a comprar, hubo un tiempo en que la novia entró. La Virgen prudente entró. Ellos no tenían el aceite, no lo obtuvieron. Eso es todo, eso es de acuerdo a la Escritura. Y usted ve estas señales y estas otras cosas, todo asentándose correctamente en orden para su venida. Párrafo 86. La séptima vigilia. Él vino dentro. Algunas durmieron en la primera vigilia, segunda, tercera, cuarta, quinta, y en la séptima vigilia vino un clamor. ¡He aquí, el esposo viene! En la séptima edad de la iglesia, esa es la vigilia, la edad en que vigilaron, y esta es la edad de la iglesia de la Odisea, al fin de ella. ¡Amén! ¿Por qué no despiertan ustedes, santos del Señor? ¿Por qué dormitar cuando el fin está cerca? Pero recuerde, la iglesia en la edad de la Odisea va a ponerse tibia. Él dijo, porque tú dices que eres rico y estás incrementando en bienes. Y dijo, no sabes que estás desnuda, ciega, pobre, miserable, y no lo sabes. Dijo, yo te vomitaré de mi boca. Y he aquí estamos al fin de todas las cosas, al fin de la historia, al fin de la civilización. Usted puede verlo, mire en la calle. Yo estaba platicando con un chofer de taxi que me traía y él dijo, bueno, la única manera que puedo decirlo cuando veo a un hombre por aquí actuando sanamente, yo sé que él es un extraño. Ve, ahora ese es uno de sus choferes de taxi diciendo eso, diciendo que
Y eso no es solo aquí, sino está donde quiera. El fin de todo. Qué cruel es el hombre y todo tipo de cosas pecaminosas. Y eso es lo que están haciendo. El mundo está pervertido. Mire afuera en las calles, solo mírenlos. Oh, por todos lados. No solamente en América, por todos lados. Es una Sodoma moderna. No hay nada que quede sino solo ser quemado. Y eso es todo. Eso será limpiado. Dios lo hará. Sus leyes lo requieren. Tiene que ser hecho así. Cuando la cáscara de maíz ha vivido su vida y se termina, tiene que ser destruida. Cuando una flor vive y su vida se termina, tiene que morir. Y la civilización ha vivido su tiempo ya. La edad de la iglesia la ha vivido ya. Las denominaciones la han vivido ya. Párrafo 88. Este es un tiempo de unidad. Hay una unidad de naciones, una iglesia unida, un esfuerzo unido. ¿De qué es una señal? Cristo y su novia se están uniendo. Eso es lo que es. Son todas las sombras y tipos. Todo quiere unirse. Así que eso es una señal. Cristo está preparándose para unirse con su novia. Una cena de las bodas aconteciendo en el cielo para que se arroje a la iglesia hacia la acción, donde vemos las señales de Él aquí a la mano. Oh, todas estas cosas son señales a nosotros. Por todos lados. Oh, nosotros deberíamos estar en acción. Amén, gloria a Dios. 89, nosotros, así como el profeta de la antigüedad Isaías, vemos que el hombre ha venido a exaltarse a sí mismo. Vemos cómo esas organizaciones que se levantan y dicen, bueno, porque usted no pertenece a nosotros, usted ni aún está en esto. Vemos lo que sucede. ¿Qué es lo que ellos pierden? Son golpeados con lepra pecadora, con incredulidad. Ellos han perdido su sostén sobre la palabra de Dios. Algunas de esas gentes tratan, ellos intercambian, pierden su sostén en la palabra y lo canjean por credos. ¿Qué es lo que ellos mismos consiguen? Una mezcla de lepra. Eso es cierto. Párrafo 90 por último. Como Usías de la antigüedad tratando de tomar el lugar del oficio ungido y no obteniendo nada sino solo un grupo de doctor, un grado, perdón, de doctor o algo. Dios ni aún está buscando por grados de doctor. Él está buscando por corazones humildes o algo que crea en él. Pero nosotros tomamos a un hombre y lo educamos para que sean obispos y todo lo demás, cardenales y lo que sean. Los educamos suficiente para sostener un oficio divino con una educación de carnalidad. Necesitamos un bautismo del Espíritu Santo para tomar ese oficio. El Espíritu Santo es nuestro doctor. Él es el que se hace a sí mismo conocido entre nosotros. La señal de la hora en los últimos días. Pero nosotros como Ezequías nos exaltamos. Ellos piensan que pueden tomar sus lugares. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo concluimos con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura a partir de los párrafos 91 de este mensaje titulado Influencia. Servicio realizado en Nueva York, Estados Unidos, el día 14 de noviembre del año 1963. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio, por este maravilloso tiempo que tú nos has enviado a existencia, Señor. Conociendo y aceptando de que tu palabra es el dador de toda dádiva y dador de vida eterna. Señor, nos encontramos en este punto de la tierra, Padre, en este día, donde está cumpliéndose todas las profecías, oh Padre. Ya se ha cumplido en todas las naciones, desde el polo norte hasta el polo sur. Oh Padre amado, en este último tiempo, Señor, tu mensaje al oeste. Así como la civilización y como el sol viene del este al oeste, oh Padre amado, así tu mensaje ha venido también al oeste. Y nos encontramos aquí en este punto de la tierra, Padre amado. Donde Apocalipsis 17 entró en la escena, oh Padre, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo, los profetas.
Primera de Tesalonicenses ya ha acontecido, Señor, el mismo Jehová con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste tú mismo, Padre, y los muertos en Cristo resucitando primero, y luego los que nos quedamos en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados de estos cuerpos mortales a inmortales, oh Padre, ayúdanos, Señor. Guíanos cada día con tu Santo Espíritu, Padre. Permita sostenernos de tu brazo amante y poderoso, Padre. Si hay un día más para nosotros, regresaremos contentos y alegres porque esta palabra es dador de vida eterna, Padre. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, agradeciendo a todos los hermanos que también están en la cena, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo. Aleluya. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel, pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Gloria al Señor. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a escena y el cordero ha abierto el acceso. El cordero ha abierto el acceso al cielo se cumple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel, pero Dios vino a escena y abrió el acceso. Y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan
de muerte contra la novia gentil. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a la escena. Gloria al Señor. Y el cordero ha abierto el acceso al misterio séptuple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Gloria al Señor. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Cantad a Jehová, cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová. Suprema alabanza y digno de suprema alabanza.